en ese zona. Pase a Quaid Chizan, sí, Javi. Zona en la defensa de Breogán, la primera. Yo creo que buscando un poco, bueno, pues poner nervioso, jugar con la... Pues tienen opciones de ganar mucho en este partido, pero poco que perder. Siga Samar de tres, se queda cortito el triple, buen rebote de Quan Chizan. Chizan que pelea, no puede anotar a la... Ha vuelto a pista Siga Samar, que llevaba ya muchos minutos sin aparecer sobre el parqué del Fernando Martín, y lo celebra con ese triple. Canasta para el más 9 de Urbas Fuenlabrada. La fuerza. Ha salido ahora en esta segunda parte con Sergi Quintela. El triple para Urbas Fuenlabrada. Primera canasta de la segunda parte es de Siga Samar. Se va al banquillo. Enfrente sí está repitiendo quinteto inicial. María Raventos, ahora falló el triple de Samar, que forma con Emegano, Meindel, Chizan y... La de Breogán, y de ahí la diferencia del marcador. Meindel saca fuera para el triple de Samar, que vuela dentro, otro triple más. Desatados los madrileños. Samar, Chizan. Últimos 5 segundos, que viene el corte, que viene y le pasó el balón Chizan, pero no hay acierto. Samar está a punto de recuperar la bola, pero finalmente acaba en las manos de Cody Miller-McIntyre. Nivel, a nivel de anotación, ya hemos visto, ¿no?, que en las últimas semanas son capaces de tener más producción. Lanza y falla, siga Samar, buscó el rebote ofensivo, pero finalmente se lo quedó Dairis Bertans. Bertans, de aquella manera, pero vale igual, la asistencia y la canasta de su compañero para poner el 4-9. Salvó esa posesión. Samar. Buena, ahí, buena acción de Samar, muy listo. Sí, buen cambio de ritmo, parar y arrancar. Taristic, encuentra Megano, pase extra, Chita, Samar, decide penetrar, Samar, qué bien cambió el paso, muy buena acción de Siga Samar. Y cómo se protegió para levantar ese balón. Estuvieron más pendientes de ese rebote ofensivo que de bajar, hacer el balance. Anota, no, Siga Samar, pero captura su propio rebote y vuelve ahí a fallar, aunque ha forzado la falta personal. Alexander, Samar, que va con todo y consigue una muy buena canasta contra tabla, a pesar de que llegaba en la ayuda Pasechnik. Sí, en esas situaciones que yo a veces llamo de penetrado. Tenía pasillo, no llegaba ahí a taponarlo Kawan Chitam. Samar. Lanza, falla, rebote. Bueno, no lo pudo capturar Kyle Alexander. Se lo lleva Shannon Evans. Sí, más anotador que asistente. Abajo, se pensaba que estaba solo. Y vuelve a anotar. Siga Samar. Sí, además de llevar al poste bajo a este hombre, no saltó ninguna ayuda el día de hoy con este gran tercer parcial. Pues empieza el último cuarto. Madre mía, lo que nos espera en el Fernando Martín. Juan Fernández ha sido el que estrena el marcador en el último periodo. Pero sí, muy corpulento. El triple de Kyle Alexander, el palmeo, Siga Samar, segunda oportunidad, penetra Siga Samar, cambiándose el balón de mano, el palmeo que tampoco entra, Kyle Alexander en el rebote, la saca para Megano, el pase extra. Siga Samar, penetra Siga Samar, frente al San Van Rossum por un lado, por el otro, cómo bailó Siga Samar, vaya canastón de Siga Samar. Cada día me gusta más Siga Samar. Que probar, ¿no?, cosas para ver si les vale o no, ¿no?, para la temporada siguiente. A ver cómo construyen el equipo la temporada siguiente. Ristich en el palmeo, no consigue la canasta. Balón para Bojan Dubljević, vamos a ver en qué acaba el... Yo lo he visto ya infinidad de veces hacer ese tipo de acciones. Hace fácil lo imposible, San Van Rossum. Y ahora está la cocina Siga Samar, también con la izquierda, penetración de Siga Samar. Sí, peor ahora muy bien, Meindel, haciendo la ayuda al rol. Se equivocó en el pase, anticipación defensiva, la bandejita, reacciona Urbas Fuenlabrada, se coloca 4. Bueno, como hemos comentado, ¿no?, al principio de cuarto, ahí están los jugadores ayudando, muchas veces no es fácil pasar a esa ventaja. Sí. Y ahora Maitovi punteando la acción en defensa, vamos a ver el contraataque, Hanlan con el balón, el pase en bote. Ataque que le han pitado. San Van Rossum menos de 6, vaya muy mano, siga Samar. La bandejita de Siga Samar, petróleo ha sacado Siga Samar del robo y de la canasta. Muy listo ahí Siga Samar. Siga Samar, qué bien hace esto Siga Samar, sobre todo cuando se abre la defensa. No le salía absolutamente nada. Sin balón. Saliendo del bloqueo Siga Samar. Ahí está la penetración, vaya canastón que ha conseguido el esloveno para poner el 2-7, manteniendo la distancia, Urbas Fuenlabrada. Vemos ahí con el bloqueo directo ante Tomic. Sí, desde luego llama la atención que no esté Novak en ningún momento en pista. Ahí está Samar,
aguantó demasiado y le está esperando, sí, con la guadaña ahí Birgander. Sí, demasiado cerca, ahí quizá debería haber tirado. Ese perfecto en ese caso, o sea, cualquier otro pase habría sido mucho más lento y quizá habría, no habría llegado. La bombita de Sigasamar, que no solamente falla, sino además la falta y de la frustración sobre ello, pero también, y empieza esta semana además, las opciones para pelear por la Final Four. Con el conjunto llega ese triple de Sigasamar. Es decir, de Saras, ya sí que Vicius es el principal favorito. Vamos a ver lo que ocurre tercero, igualando al Real Madrid. Ahora no sé cuál es exactamente el... No hay basqueta, verás, porque solo han jugado un partido. Jugó el Madrid aquí, pero tienen que jugar todavía en el Wizzing Center. Ganó aquí el Madrid. Brasileño Mendey, la bola Aaron Dorrecamp. Intenta correr, pero estaba ya posicionada la defensa del Lenovo Tenerife. Ahora sí, Sigasamar anota el primero de los triples del partido. Pues un hombre que estaba, por cierto... Ahí vemos cómo Urbas Fuenlabrada intenta correr siempre y, bueno, si dejan a Sigasamar van a tener un problema, porque este jugador está llamado a dominar cualquiera de las competiciones. Digo, tercer máximo anotador de la Liga Andesa, casi 17 puntos, rapidísimo. Sigasamar no ha dejado ni respirar prácticamente a la defensa del Lenovo. Estar por debajo el bloqueo. Ristic decide dar el pasito adelante, no jugar con Sigasamar. El lanzamiento es de dos del esloveno, canasta de Sigasamar. Con diferencia el hombre más entonado ofensivamente desde el arranque del partido. Veremos a ver si luego se queda o no se queda. Recordemos que tiene solo 21 años. Sigasamar, ahora la mano de Wilcher es falta. Sobre 6-8-5-3. Pero como veis sigue la pista. Qué el bien. De Jeseniche, penetra y canasta de Sigasamar. 14 puntos para Sigasamar. El Lenovo Tenerife. El resto del quinteto de momento no lo toca Chus. Ese es de dos. Pues no va, pero a valer. Se han colgado. Hay un jugador que se ha colgado del aro. Ha tocado, Cristian. Acaba de tirar abajo Jesse Armadín en la teoría de Javi Juárez. Ojo a Sigasamar. Pulso la moto, no consigue el palmeo de Leo Meindel. Y ahí hay dos minutos y medio de este falla mano de Samar. Espectacular el robo de balón, cómo se protegió. Sigasamar para adentro. Van a dar el 2-1. Y fíjate cómo estaba protestando alguno de los jugadores en esta ocasión. Y pedía Moncho Fernández controlar esas situaciones de rebote ofensivo. Cuando vemos esa bombita de Sigasamar en segunda oportunidad, este Urbas Fuenlabrada, pues es uno de los equipos que más patines a su defensor, giró sobre sí mismo y acabó anotando. Oh, engañando a todo el mundo, parecía que iba a doblar la pelota en bote para Dusan Ristić. Tremendo el estado de forma de este hombre, cómo se protegía en... Balón para Sigasamar, jugada personal de Sigasamar, hasta la cocina Sigasamar, la bandeja de Sigasamar que no entra, no hay tiempo para más. Bueno, pues concluye este primer cuarto, como bien de línea de tres, amaga con el triple, penetración de Sigasamar, está con Virutis, no sabe qué hacer, taconazo de Laurinas, Virutis, el triple, se queda corto, ahí esa pelota para Sigasamar, madre mía, vaya. Cambios de asignación defensivos del Urbas Fuenlabrada. Qué bien Sigasamar, mete el cuerpo a la media vuelta, no consigue la canasta, Ristić, manos blanditas ahora para Ristić. Y te voy a dar otro dato que está vivo, y sobre todo, pues intentar contener situaciones en transición de Fuenlabrada. Sigasamar, qué fácil llega hasta esa zona, a dos metros de la canasta, rebote en ataque para Kyle Alexander, penetra Sigasamar, que viene por la defensa Virutis, tiempo muerto con el 6-8 en este tercer cuarto. Sigasamar de tres, el triple de Sigasamar que no entra, se la queda Leo Meindel, ha sacado petróleo, otro rebote. Con el poste bajo incidiendo, le meten la mano, balón para... Sigasamar no consigue la canasta, el rebote para Leo Meindel en ataque, segunda oportunidad. No están sabiendo cerrar los rebotes de Sigasamar. El bloqueo de Ristić. Sigasamar es de dos, el tiro de dos que no entra, bien cerrado el rebote en defensa ahora, Beliascos corriendo, es un 3-2, balón para el triple. De tres, no anota, pero es Samar el que se hizo con ese rebote, debajo del aro, sacando la canasta finalmente, casi con un poquito ahí de intriga, para ver si entraba o no. Intentó. Recibe ahí, Samar, recibe la bola, ahí el desajuste en la defensa. Lo aprovechó bien Urbas Fuenlabrada y Sigasamar, que continuó con la jugada. No, pero sin tomar la iniciativa a la hora de buscar el lanzamiento desde más allá de 3. Al final se anima, se apoya en tabla con ese brazo extendido para evitar el posible tapón. Ya lleva 6 puntos, pero el ataque rápido ahora por... Sigasamar.
encontró el hueco para entrar. Esta vez se quedó demasiado corto. Y ahora en la transición rápida, Surne Bilbao Basket. ¡Uy! Bueno, parecía que estábamos ya pensando. Cuando peor parecía que lo tenía. Sí, con ese parcial de 2-11 ahora Zamar. Se mete debajo del aro. Lucha por el rebote, segundo rebote. Y esta vez sí, para adentro, Dusan Ristić. Yes. La respuesta la quiere buscar ahora Urbas Fuenlabrada en esa entrada de Zamar. Superando bien también la posibilidad del tapón. Bueno, primeros puntos de Zamar en este tercer cuarto. Que sigue a lo suyo. Y el bloqueo finalmente Meindel recibe. Zamar, últimos 6 segundos en la posesión. Se anima a entrar. Que viene apoyándose en tabla. Sigue a Zamar, pues bueno, tirando de galones a pesar de suelo. Y bueno, pues oportunidad para empatar o ponerse por delante de Urbas Fuenlabrada. Zamar, nadie le presiona, busca el tiro de tres y el triple que entra para adentro. 79-78, vuelve a cobrar ventaja el equipo madrileño. Anotar el rebote se lo ha quedado Juan Chizam. Sigan Samar en la penetración. El taponazo por parte de Yausel. Vamos a ver qué es lo que han indicado finalmente de ahí. Una falta por este fantástico jugador como es el francés Yausel, que pudo anotar uno de los lanzamientos de tiro libre para conseguir empatar. Ahora ha fallado el triple de Siga Samar y el rebote se lo ha quedado Gavidek. Sí, decidió sacar el balón a Ristić con Jul, pero ha aparecido Taylor para quedarse con Ristić. ¡Qué buen balón en el último segundo de la posesión! Pero lo que ha fallado Samar. Sí, pues está siendo otro de los problemas de Urbas Fuenlabrada, fallando muchas canastas fáciles. Vea los pies de Jul. A decidir hacia adentro. Por lo menos mantiene la posesión el Urbas Fuenlabrada de Pillo. Vaya jugada de Pillo. Ahí estaba de espaldas Walter Tavares y anotó Siga Samar. Triple consecutivo en este arranque de segunda mitad de Yabusel. Bueno, Siga Samar. Al corro de la patata, ¿eh? Lo que le acaba de hacer ahí Siga Samar. Vaya canastón, qué talento tiene el base esloveno. Como ha vuelto loco a su... Megano a la media vuelta. No está fino de momento Megano. El rebote para Samar está solo. Tiene que lanzar de tres. Tampoco anota. Y el rebote se le va a escapar, sí, a Juan Chitán. Sí, yo creo que le dio en la propia pierna. Eso, aparte del buen hacer individual y el estar bien, habla de que... que bien ahora siga Samar. Sin duda, para mí, el mejor jugador de Urbas Fuenlabrada a lo largo de la... mejor reboteador ofensivo de la liga. Ahí la tiene Siga Samar. Lanza de tres y falla. Rebote de Lima. Se la pone en las manos a Jordan Davis. Ah, no. Nuevo Siga Samar. Qué bien. Como ha encontrado pasillo el esloveno. No acudió nadie en la ayuda para cerrar ese hueco que había dejado Taylor. Ganó. Le cede la pelota, defendido por Nick Calates. Vuelve el triple, muy lejano. Vaya triplazo de Siga Samar. Primeros 3 puntos, 2 minutos ha necesitado Urbas Fuenlabrada para esta primera. Alexander, manos blanditas, la pelota sigue siendo con 6 segundos para Fuenlabrada. Se la juega de tres, este se quedó corto, no tocó el aro, vamos a ver el contraataque. La Provítola prefiere frenarse. Delante tiene a Nick Calates. Balón para Siga Samar, se la juega de tres Siga Samar. El rebote largo para Leo Meindel, no la pudo capturar, es para el Barça. El parqué con la camiseta del Barça. Siga Samar de dos. El tiro de Siga Samar demasiado largo. Se la queda Calates. No ha sido bueno, pese a que es una de sus especialidades. Es un lanzamiento. Ventaja del Fútbol Club Barcelona. Sí, fue 0-7 en el arranque. En todo el partido, efectivamente. Ese rebote largo para Nick Calates. Vamos a ver este inicio de segunda mitad. Para el final del partido, Ristić jugando con 2 saltos. Pedía que quiere todos los rebotes. El lanzamiento se queda corto. Kyle Alexander no pudo mantener la posesión del balón. Recupera el Barça. Sí. Nos acercamos a los 2 primeros minutos de juego. Todavía no ha anotado Urbas Fuenlabrada. Siga Samar. Qué bien, cambiándose el balón de mano. No consigue la canasta. Captura su propio rebote. Y se enfada. Dejado la canasta hecha a su compañero, que finalizó muy bien. Qué bien Siga Samar. Cómo ha protegido el balón. El rectificado en el aire. Vamos a ver el contraataque. Demasiado largo. Juan Pibaulén no consigue. Facilita la canasta de May. Y los espacios. Una de las cosas que mejor juega este base en la empresa. Bueno, hablando de bases. Otro que entra como Pedro por su casa. Siga Samar. 4 puntitos. 13. Canasta. Últimos 4 minutos del primer cuarto. Balón para Siga Samar. Jugada personal de Siga Samar. La bombita. El balón que no entra. El palmeo tampoco. Se la queda Moneke. Contraataque para Thomason.
con Cristian Ayenga en el bloqueo. Samar hasta la cocina, se ha ganado el tapón, la pelota que vuelve a ser para Novak, penetración de Novak y canastón de Novak. You have a wonderful balance between veterans and youngsters in this roster. Out to the corner, wide open, no good. And Slovenia do need to find some form from outside. If opened up for him, just blew his lines at the end. Samar, no good. Dimec working hard as ever in the paint. As their first score of the game has taken them a little over 3 minutes. Sorry, first score of the second half has taken a little over 3 minutes. Oh, lovely pass from Prepelic inside. And Samar to taking the emotions out of it. And that will be to the finish advantage. Samar for three. That one's short. Rebound pulled down by Madsen. Using one arm in a way that you understand where players are moving and how you can get in the way. Oh, a great little drive to the bucket from Samar. Just read that the paint. He's on the wrong side of a court. Thrown in off Blazic because the time is running out. Falls back into the hands of Samar. No good. Triple team. Samar now. Drives through and just the speed of the way he cuts to the basket creates the space for him. Y los Aljevic, uno de los veteranos del equipo que llegó ya comenzada la temporada, balón a la esquina, siga Samar de tres. El lanzamiento no ha tocado ni aro. Alberto Díaz, subiendo la pelota, Alberto. Frente al Real Madrid en el último partido. Sí, sí. Hubo dos triples, ¿no? Después también sí. Creo que fue Darío Brizuela el que terminó. De... No, creo que fue Jonathan Barreiro. Ah, ¿no? Jonathan sobre la Barreiro. Bocina, sí. Pues los triples costándole mucho más atacar ahora al Unicaja. Siga Samar de tres, segundo triple consecutivo de Siga Samar, uno de dos en triples para Siga Samar, no habían conseguido ninguno en 23 minutos, Siga Samar de nuevo, se queda corto, el rebote para Jonathan Barreiro que ha pisado. Sí, y bueno, de vuelta Kyle Alexander, se la tiene que jugar alguien, se la encuentra Alberto Díaz, Alexander, lanzamiento de tres que no toca el aro, bueno pues mala jugada ofensiva ahora. Para Novak, el bloqueo para Novak, jugada personal de Novak en la esquina, Siga Samar de tres, triple de Siga Samar que no entra, rebote para Kyle Alexander, Cristian Ayenga, Novak. Darle una mano, Kyle Alexander, el bote, el pase por la espalda, qué la bien, penetración como ha bien. Dejado caer el balón, Siga Samar para anotar sus primeros dos puntos. Vaya canastón. Illimane Diop. La circulación es el manejo de Ray McCollum. Se lo pensaba, pero lanza Siga Samar. Triple. Triple de Samar. Bueno, buen principio de Urba Fuenlabrada. Se llega a la defensa, a la ayuda de Samar. Recupera la bola Urba Fuenlabrada. Se va para adentro. Samar no consigue anotar. Se ha paseado por un 25% del hierro. No vienen los libros como el tiro ideal. No. Nova con Samar, el lanzamiento es de tres, el triple es de Siga Samar. 8 a Surna, séptimo a recuperación ya para Gran Canaria. Se empieza a parecer el Granca a lo que estábamos bien, acostumbrados. También Siga Samar que anota el triple. 3 de 3 en triple ya para Samar. 7 meses y 15 días. Novak, Samar, no convierte Samar. Pero tiene 7-5-6-0, se clava Siga Samar, no anota, se queda el esloveno con el balón. El poste bajo. Siga Samar, penetra Siga Samar, el pasito atrás de Siga Samar, no consigue la canasta, el balón para Zenon Evans. Forzando demasiado Samar en esta última. Muchísimo, Chema González. Siga Samar, se planta en la línea de tres, penetra, es de dos. Lanzamiento de Siga Samar dentro. Sí, a él le gusta lanzar esos... Ha entrado el balón a Wiley, pero vaya recorrido de nuevo de Shannon Evans. Y la respuesta rápida con palmeo incluido de Chema González. Y las gallinas que entran por las... No entra. Balón para Novak. Siga Samar, aro pasado, buena canasta para Siga Samar. Son 15 de ventaja para Cosur Real Betis. Siga Samar doblando atrás.
Incorporación para que Jorge Samar reciba. Estaba completamente solo ahí en el poste bajo. Recibió, se apoyó en tabla canasta. Y qué buen fichaje de Milosavljević, ¿eh? 11 puntos de media, 40%. Recibiendo más allá de la línea de 3, últimos 10 segundos. Samar saca la falta y será falta y adicional. Sí, muy bien ahí. Sigue Samar leyendo ese bloque directo, ese repic. Pero vemos ahí cómo sigue por fuera. Después del bloque directo se abre, no continúa. Agua. Sí, le tocaba yo creo que un poquito el brazo Granger, pero ya posterior al tiro, el árbitro no lo. Meindel. 10 puntos ya para él. Quedando para Digas Damar. Damar que también quiere buscar el tiro de 3. No, se queda corto, aún así el rebote es para Milosavljević. Y ahora la asistencia. Se queda corto, aún así es bola extra. Nuevo rebote Damar, ofensivo. 3 segundos, apoyan tabla, canasta para colocar el 66-49. Acaba el tercer cuarto. Vaya cuarto, bueno, vaya cuarto. Sin lugar a dudas. Recibe de nuevo el esloveno, dirigiendo y buscando un tiro, medio distancia, canasta. Muy bien leído, pero ese... Por parte de Samar, no se ha precipitado, perdón, a pesar de quedar cuarta segunda parte y siguen en esa misma línea, lo que está ayudando también, lógicamente, a tener la ventaja. Antes no se animó, ahora sí, ha tocado el tablero de esa bola y concede los 2 puntos. No se animó antes porque... Lanzamiento de 3, balón al hierro, el rebote fácil para Kyle Alexander, que está también poniendo unos numerazos tremendos en esta temporada. A la segunda fue la vencida, Ziga Samar, de 3. Sí, en entrar precisamente, pues en esa segunda rotación por Siga Samar, que ahora ha errado el tiro, pero otro rebote ofensivo. Juan Chizan desde su casa, la clava. El partido vuelve a estar en manos del equipo madrileño. Samar, ahora en ese cambio de asignación, en ese mismatch, con Dion Thompson, no pudo anotar luego, demasiado golpe de muñeca en el pase esloveno. Sí, yo creo. Saque para Samar, bloqueame aquí, le dice ahí a Kyle Alexander con la mirada. Samar le devuelve ahí en esa pared. Kyle Alexander, Samar no puede anotar, Kyle Alexander tampoco. Los árbitros no pitan nada. Canso, Meindel jugando para Samar, ahora no necesita correr tanto. Urbas Fuenlabrada con esa clara ventaja. Samar se levanta, canasta, ahora sí, encontró el cristal. Sí, apoyándose y jugando sobre la tabla. Now, ya casi hemos consumido 4 minutos de la segunda parte. Ataque de Samar, intentando desbordar a su par, lo consigue. Desbordó ahí a Jordan Bone, vale la canasta. Ataque ya para Urbas Fuenlabrada, ahí consigue Samar. Apoyándose ahí en Emilio Savljevic. Nuevamente Samar, lanzamiento de 3, se sale el tiro. No, acaba cayendo. La fortuna que no le consiguieron levantar el tiro. Ahora buscando la respuesta con este triple frontal para colocarse muy cerquita en el marcador. Siga Samar, primer triple para el jugador esloveno para poner el 5. Dentro de 3 no se atrevió, jugada para Siga Samar. Partió con un gran ritmo en este arranque de partido. Bueno, falló lo que parecía de una canasta hecha el esloveno. Después la falta de la frustración. Sí, sobre todo porque parecía que necesitaba con ese triple. Y Chema, 29 puntos el Fuenla en el primer cuarto. Vamos a ver aquí con ese lanzamiento. Pues mira, decirte que solamente llevaba 4 puntos, solamente una canasta. Le llega como, bueno, una bombona de oxígeno este triple de Sigas. 16% en tiros de 2, un 62% en triple para la Peña en este segundo cuarto, que lo está abordando. Y el Fuenla, pues que no puede seguir ese ritmo, porque es un ritmo infernal que tiene el Juventud. Está 55 puntos, partido para intentar pelear. Ya queda tiempo la posible victoria. Un Juventud que lo está haciendo francamente bien, pero ahí está recortando la distancia debajo del aro. Siga Samar. Sí, además de esta canasta, la buena noticia. Acabó perdiendo finalmente ese balón. Juega Leo Meindel. Meindel para Siga Samar. El lanzamiento de Samar de 3. No. El rebote se lo va a quedar el Juventud porque hay falta. Falta de Kyle Alexander. Para el Juventud. Ahí está jugando Novak. Novak para Samar en el triple. Siga Samar, que intenta apretar un poquito el marcador, pero es mucha la distancia. Son 20. Para que anotara ahí perfectamente Trey Bilhaines, que está también a la sombra un poquito de Musa Javi, pero también está haciendo un temporadón. Ahora atacaba el aro sin opciones. Al final, Siga Samar, rebote para Río. Reciba el balón en situaciones de poste bajo. Novak jugando para Samar, siguen ahí con ese small ball, con los dos bases ahí, perfecto en la pinta. Samar, canasta. Vaya minutos de Siga Samar. No perdona desde la esquina Iván Cruz. La mitad del triple, a pesar de anotarlo, para mí el pase más largo. Sí, lo leyó perfectamente, ahora Iván Cruz se queda con ella en el rebote. Saque de fondo ahí para Juan Chizam. Tiene precisamente Samar, va a campo contrario, a toda máquina, canasta. Perfecto. Punto escapas el balón a Samar, pero consigue la última canasta.
La pide Samar, la tiene sin embargo Kyle Alexander, que juega ya para su base, el esloveno. Sigue Samar, que divide, se levanta con la bombita, se queda corto el tiro. Behens a la carrera en ese costa a costa, Suentos, que Breogán hace muchas cosas bien. Decía que entre ellas una defensa dura y también el acierto en ataque, pero también destaca. O algo, o mete algún jugador, porque veo a Hens y a Musa cansados en estos minutos de partido. Ahora quedó desguarnecido el aro madrileño, ya lo anotó Kalinowski, pero responde rápidamente Ziga Samar, que viene hasta el día 2 de enero. Además, el aforo estará limitado al 80% de su capacidad. Con las medidas anti-COVID de la Xunta de Galicia, el triple de Samar que no entra, el rebote de Kyle Alexander, vaya pugna. Defensa en la acción de Hayes, que poco a poco iba abriendo camino al aro y bueno, pues la distancia que sigue subiendo y a falta de un minuto, pues parece imposible, ¿no?, que puedan perder esos 13 puntos. Musa ahora la perdió, se confió, le robó la pelota ahí para la canasta Samar. Anota el esloveno. Tiempo muerto, pues están enchufados. Siga Samar de tres, el triple de Siga Samar. Pues sí, lo tenemos. Otro más para Siga Samar. Fíjense ustedes, de los últimos 6 minutos. Milos Aljevic, penetra Milos Aljevic. Qué bien para Siga Samar. Yo creo que le metió ahí en un problema, ¿eh? No se le esperaba a Siga Samar. 7-7-7. De tres, especialista. 27 puntos para Twitter. Y ahí tenemos a Siga Samar. De libro a la bandeja, a tabla, 8-2-7-9, intercambio de canastas. Dando creación desde el pick and roll. Siga Samar, triple de Siga Samar. No entra el triple de Siga Samar. Está bien tirado, pues Marcelinho le ha flotado. Otro rebote más para el Urbas Fuenlabrada. Sí, había sido buena idea desde esa continuación corta de Dion Thompson para pasar a la esquina, pero llegó el balón, pues, no demasiado limpio y no acabaron metiendo. De Dino no consigue anotar el Casa de Monzaragoza. Y ojo a Samar, que está solo en el triple. Se levanta Samar, triple para Siga Samar. Sí, y es que este Urbas Fuenlabrada es el segundo. Había el equipo de Raven 2, el Urbas Fuenlabrada. Ahora invierte para que sea Samar. Estaba solo para el triple. Samar se queda cortito, ese balón al hierro lo escupe y el rebote acaba en las manos de Bagayoko. Le queda 1.30. Está pidiendo el balón Ristich porque había un cambio de asignación. Se queda cortito el lanzamiento de Siga Samar, además sobre la bocina del Príncipe Felipe, que ya estaba sonando. El lanzamiento de tres, no lo ha conseguido. Siga Samar en el rebote en defensa, corriendo el contraataque. Se queda solo la autopista de 4 carriles. Joan Peñarroya, que pide tiempo muerto, me da la impresión. De Nova amagando Siga Samar con el triple, por un lado, por el otro. ¿Cómo ha protegido? Madre mía, lo que se ha inventado Siga Samar. Tremendo Siga Samar, solo 4 puntos, pero Dubljevic, llegó Kyle Alexander para taponar la acción de Dubljevic. Siga Samar, bombita de Siga Samar, primeros 2 puntos del último cuarto para Urbas Fuenlabrada. 7-1-6-3, más últimas canastas, 21 puntos, se le escapaba el balón. Siga Samar, 5 segundos, tendrá que penetrar. Siga Samar, aro pasado, se la quedó la Beri. Pueden ponerse por delante con un triple Valencia Basket, Samban Rosón. A él le ha ocurrido totalmente lo contrario. De nuevo parcial, el favorable Unicaja de Málaga. La bandejita, o el bandejón, mejor dicho, para Siga Samar, para poner el 25-30. Se había acercado tan solo. Ver que es el juego que buscan, ¿no? Siga Samar, se le escapaba el balón. El tiro a tabla de Siga Samar, no consigue la canasta. Darío Brizuelo. Ahí está Darío. Básico, la temporada pasada, el que lo estaba haciendo también esta. Siga Samar, lanzamiento de tres de Samar, no entra, el rebote en defensa, cerrado por Michael Eric. La pelota en juego, balón para Chitam. Siga Samar de tres, triplazo de Siga Samar, 30-33, triple frontal. Lleva 5 muy alto, pero no. La ha capturado Kyle Alexander para hacer un mate espectacular. Siga Samar de 2 para adentro. Se está gustando también Siga Samar. Vaya recta final del segundo cuarto. Compartir más el balón porque conseguirá tiros menos, con menos riesgo que los que está sumando. Y no dejar tirar con esa facilidad a los jugadores
Axel Butel, que estaba prácticamente desaparecido. Tan solo una canasta, Sigasamar. El tiro a tabla demasiado alto, le entró un poquito de miedo. No, es que ahí intimida muchísimo, sí. Sosa. Con la brada al parcial, porque... Estaba siendo abrumador. Bueno, sí. Pues ahora la penetración de Sigasamar para el 57-50. Como esa en estos años en la liga, o no la de Dennis Rodman, la de Vicente Ramos ya hace muchísimos años. La bandeja que no entra, Cristian Ayenga no pudo capturar el rebote, vamos a ver el contraataque. En la esquina vuela el triple, triple de Chitan, no entra. Bueno, el rebote para Novak, lleva dos en ataque. Sigasamar de tres, para adentro, Sigasamar, seis décimas. No va a haber tiempo para más, se acabó el partido. Pero Samar, Samar. Y el esloveno agota el bote, se la va a tener que jugar y falla. Bueno, y le ha quitado la pelota a Tavares. Bien ahí, el joven esloveno. Chitam. Ahí está Chitam, no se lo piensa, falla. Buen rebote de Alexander para Sigasamar. ¡Qué miedo Tavares! Falta personal sobre Edgar Vicedo. Bueno, hay dos canastas que... Nada cómodo, bueno, para sus intereses. Para que le ha quitado el balón. Yabusel, Ristich, Ayenga, el tiro de Samar. De tres. 50 y finales. Muchos minutos y esforzándose en defensa. Ahí está, Sigasamar. Buscó el rectificado, no pasado, falló. Se quedó corto en su esfuerzo, Sigasamar. Sigue el marcador en el under en este inicio de partido por el conjunto fuenlabreño. Ahí está el esloveno, Sigasamar, que está a punto de perder la pelota. Finalmente Weble tapona y ha estado listo ahí. Ha estado listo. Para la doblada. 35-32. Sigasamar, corto, sí, rebote de McFadden. Él prefiere lanzar esos tiros de media corta distancia porque siguen en tiros de campo del equipo madrileño. Ni siquiera han sido capaces de conseguir, cuando vemos el tiro de media distancia, bueno, ahí que palmea Vicedo. Rompe el 21-0 de parcial. Ni siquiera han conseguido, Antonio. Ahí la defensa, juega con Alex López, falla el triple. Buen rebote de Chema González. Sigasamar. Falla el triple también. No, es que tampoco están entrando los lanzamientos al Urbas Fuenlabrada. En algunos lanzamientos que la verdad... Armand, Ayenga. Ayenga para Alex López. Según viene de tres. Falla. Rebote para Sigasamar. Aro pasado, canasta. Buenas dos acciones consecutivas de Sigasamar. Y... Chema González jugando con Sigasamar. Se queda corto en el triple. Palmea Vicedo. El balón vuela a manos de Armand, que tira de tres. Dando el tiro abierto de Chitam. Samar forzando la acción individual, la canasta para ponerse por delante Urbas. Primera vez en el partido, 12-13 para los de Josep María Raven. Y con tres acciones prácticamente consecutivas de una penetración y dos tiros desde la bombilla, pues son suma seis puntos para su equipo. Ahora Samar no sacó nada positivo. La bola para Sergi Martínez, aro pasado. Samar, espera el bloqueo ahí de Kyle Alexander. Samar continúa. Jugada de nuevo complicadísima, recupera Jokubaitis, el que corre es el Barça, Jokubaitis, llega Kyle Alexander, Pedro. Sí, Ristis que en la última jornada en Bilbao estuvo muy bien, no sé si Gasamar, que salía de una lesión. Era duda, efectivamente, sí. El esloveno Sigasamar. Ha precipitado ahí ese tipo de Tomasson. Samar a una mano, se apoya en el cristal, no puede anotar, Alexander reboteando. La personal sobre el... Nuevamente con Samar. Ese 2 contra 2, sigue Samar. Le flotan un poquito, canasta del esloveno. Empate a 54. Justo Boy, que se había quedado con Samar, pero aguantó bien el base. Y vamos a ver qué es capaz de hacer. Uf. El Urbas Fuenlabrada. Pues el momento falla una, lo que parece una bandeja relativamente sencilla. Y sí, ese aro pasado. Negativas, muy negativas. Sí, ha vuelto Puebla, este hombre a pista, quemando las naves. Cristian Ayenga, que solo había jugado 24 segundos. Sí. Bueno, de momento, por lo menos, después de tiempo muerto, consigue anotar Urbas Fuenlabrada. Sí, en una de las especialidades.
Vimegano se frena a punto de cometer pasos. Leo Meindel saca afuera. Samar extra pas. Chizan de tres. Sí. Triple de Chizan. Dos consecutivos. Primero el de Samar. Se ha ido el menor de la saga, Sergi Quintela, que tiene 25 años. Ha entrado su hermano Eric, que tiene 30. Ahora la canasta para Urbas Fuenlabrada. También ahí con Dusan Resti. Porque queda. Gano de tres, triple. Están prácticamente machacando desde el. En extremis ahí, Leo Meindel juega, siga Samar, hace volar a Paulí, le ha puesto ahí el engaño a Oriol Paulí, consigue un triplazo. Obie Megano, vaya jugadón de siga Samar. Para que la meta Jenny, tampoco aparece en la estadística, que son jugadores que hacen muy buen trabajo, ¿no? Aunque no aparezca. Bueno, ahora le han dejado los dos últimos triples del Urbas Fuenlabrada muy solos, los tiradores. Sí. Samar está en 10 puntos. De nuevo Samar, esta vez encuentra a Kawan Chitam. ¡Triple! ¡Triple de Kawan Chitam! Yo creo que es el primero en su cuenta, ¿no? Samar. Sigue Samar, encuentra obvio Megano, está solo Megano, lanza de 13 Megano, acierta de 13 Megano. Uno arriba Fuenla. Pues quería dar la respuesta a Peter. Vamos a ver, Kale Alexander. Balón para Siga Samar. Lo saca por fuera. Chitan de tres. Triple de Chitan. Tercero. Bueno, así son los lanzadores, ¿no? Aunque esté fallando. Eso de fuerza de Kale Alexander. Pues de nuevo, repetición. Bueno. Me ha gustado más este, una mano. ¿Cómo se quedó mirando al banquillo? Canastón para que. Se ha estrechado después de los resultados que se han producido la tarde de hoy. Vamos a ver lo que ocurre aquí en este palo municipal después de Badalona. La primera canasta para Urbas Fuenlabrada. La primera canasta para Kyle Alexander. Raventos por el cambio. La Jenga ese. Se molesta, pero yo creo que es lógico el cambio, ¿no? Son dos faltas, sí, queda mucho cuarto. Del aro a la esquina donde está Siga Samar, se quita a su rival, no se atreve en el lanzamiento. Para Leo Meindel, casi saca el 2-1. Saca ventaja, pero es una pena, ¿no? Porque Siga Samar pierde un tiro por hacer esa pan. Como ya está retirado, ahí se queda en una semifinal de Final Four. Un jugador que dijo que el principal problema había sido ese. Jugando y lanzando y haciéndolo bien. Este Siga Samar, volverá Juan Fernández en un instante al partido, en este ya tramo final. Chizan desde la esquina, la manita de Juan Chizan, demostrando por qué es uno de los mejores tiradores de tres, aunque llega muy tarde su aporte. Esto se acaba y la Peña se va a llevar un triunfo pues, mucho más sencillo de lo esperado, viendo sobre todo el primer cuarto. Obvio me gano, bueno, se ha podido además hacer daño. Van a ser tres tiros libres, la falta de Joel Parra. Con Sastre ha metido la mano en defensa precisamente el esloveno, vía libre para que llegue a Ristich, anote esa canasta de dos tranquilamente, parcial 0-8 del Urbas Fuenlabrada. Y acercar a un Urbas Fuenlabrada que está jugando, pues ya lo vemos, de maravilla. Le caía Frank Guerra a Ristich, aún así consigue anotar Dusan Ristich, el serbio, 6-16. Balón Ristich con Siga Samar, está todo el equipo abierto. Hacia atrás para que se juegue el lanzamiento de tres, el serbio, triple. Pues vaya. Triple de Dusan Ristić. Pues estamos viendo lo que viene siendo un poco el Luka Modric, ¿no? Del baloncesto de Liga Endesa. Samar por arriba para Alexander. Qué bien lo vio Siga Samar. Le puso el balón. Más uno para arrancar de Gio Sharmadini y ampliar la ventaja del Lenovo Tenerife. El triple de Megano, triple. Del nigeriano, 8 puntos. Esto dos es de 4. 6-4-4-7. Balón de fondo que pone para el lanzamiento de 3 de Omegano. Triple de Obie Megano. Tengo la sensación de que en el pase de alguien que se le ha salido el balón en ese intento de 6-75. Ahora sí. Buen lanzamiento ahora. Y sobre todo lo que necesitan, ¿no? Creo que discutirle nunca. Protestado sí. De tres Omegano. Triple. Triple de Obie Megano. Pues si a Trilagro el Urbas Fuenlabrada. Ante un Lenovo Tenerife que de momento no se resiente de la excursión europea. Anota ahora Milos Ablievich. Pues vamos ofreciéndole el bloqueo. Se queda sin bote. Ristich.
completamente solo Rističić. Vaya canasta de Dušan Rističić. Sí, en situaciones abiertas o de pick and pop había fallado el contraataque rápido para Sigasamar. Es un 1-4. Tienen que llegar todos. Dušan Rističić de 3. Segundo consecutivo de Dušan Rističić. Los grandes, los altos también la saben meter de 3. Zurbriggen, el argentino, con Sigasamar. Balón para lanzamiento de 3. Vaya triplazo. ¿Cómo está este hombre también en el día de hoy? Tremendo. En este 30 aniversario del El Urbas Fuenlabrada. El aliú que se convirtió en un tiro a tabla. Balón para Kyle Alexander. Se mantiene en el aire el tiro a tabla de Kyle Alexander. Y otro 2-1. Y ya van unos cuantos en el partido de hoy. Tras, pudo haberla. Vamos a ver cómo gestiona esa situación de las faltas con Chitan, que ha entrado de salida. Y ahora qué bien leído el 2x2 de Sigasamar para Rističić. Tremenda la asistencia de espaldas para... Otros segundos. Sigasamar poniendo el balón en juego. Balón para Obiamegano. Es de 2. Canastón de Obiamegano. Con el crono prácticamente a 0. De nuevo apareciendo Obiamegano. Minuto 40 para llegar al final del partido. Obiamegano consigue la canasta. Obiamegano llegó a tocar la intradistoria descendente. De una manera o de otra va a subir. Méndez la saca por fuera. Sigue a Samar. Balón arriba. ¡Oh! ¡Vaya tremendo lío que pone por delante! 91-90. Urbas Fuenlabrada. Recupera el rebote. Y ahora se hizo grande en defensa y a correr Fuenlabrada, que es lo que le gusta. Ojo ahí contra la finta. Al final. Obiamegano consigue también otro triple, el segundo triple consecutivo para... Que consiga primero el ritmo de partido y bueno. Ahí en ese movimiento a punto estuvo Jenga de anotar, forzó la falta, serán dos tiros. Estas dos acciones a su equipo. Zamar, Meindel, esta vez no perdona con esa entrada canasta, sus dos primeros puntos. Eso que era el hombre que más... Que ahora consiga Zamar. Manejando la bola. Deja para Rističić, que convierte también rápidamente. Vaya partido de Rističić. Con esos 13 puntos. El suelo. Y me da que va a haber cambio ya a Leo Mendel con la pérdida anterior. Hasta finalmente de Kyle Alexander. Para Chitan. Zamar, qué buena la asistencia para Rističić, que recibe completamente solo. Gran canasta, gran pase. Pues dos acciones de Sigasamar. El rebote para Meindel. Bueno. Zamar, dejando ese balón que convierte magníficamente bien Rističić. Pues ha solucionado Rističić un ataque. ¿No? Podría haber puesto 20 de distancia al Real Madrid, pero no anotó, quiere responder y lo hace Obiamegano. Es el primer triple de Megano en el encuentro. 3 que no anota el Madrid, 3 que anota el Fuela y de un posible 20 a este 14. Nada, muy lejos de sus guarismos anotadores, como sexto equipo que más puntos mete en la liga. Y ahora buena salida de fondo de este hombre para ir al contacto, al choque con el pivote a anotar. Y acercarse a pesar del propio Chitam. Ahí está Samar. Amenazó con el triple. Samar de espaldas para Leo Mendel en el triple. Habrá 3 tiros libres. Llegó tarde Poirier. Buen pase por la espalda de Sigasamar para Leo Mendel. Y ahí pues... Triple más fallado. Sí, es un 5 de 23. Y ahora intenta correr el muro al Fuenlabrada. Él consigue anotar. Parecía que le iba a meter para abajo, pero ahí estaba Jezelo, por si acaso quiso asegurar el brasileño. Parece defensa y encontrar a Yabusel por línea de fondo. Sigasamar doblándose, balón para Rističić a la media vuelta. Vaya fundamentos de Dušan Rističić. Y ahora el Urbas Fuenlabrada cogiendo ritmo en la anotación. Que... Pero todo es que no estaba equilibrado, ¿no? Yo creo que él necesita un poquito más de equilibrio en el lanzamiento. Emegano en la esquina de 3, ahora sí. Hace falta meter esos triples al Fuenla. Las 2 faltas le mandaron al banquillo. Yo creo que el buen hacer de sus compañeros pues hacen que vuelva ahora y mira. Qué bien, ahora ha encontrado a Jovanova completamente solo. Vaya despiste de la defensa, ¿no? Ahora. Ahí sigue Obiamegano, últimos 10 segundos de posesión. Sigue Samar para Rističić. El balón un poquito alto y la falta personal de Webb. Bueno, un pelín rigurosa, ¿eh? Fíjate, 4ª de Webb también. Delta protege la pelota, se quita de medio a Roland Smith. Balón para Sigasama, remonta a línea de fondo, una mano. Kyle Alexander llorando, pero acaba dentro. Bueno, pues parcial de 5-0, del 7-0 inicial para el barco. Sigasama, Kyle Alexander le ofrecía el bloqueo, balón interior para Sigasama, estaba con la Provítola, el 2-1 para Kyle Alexander. Sí, está jugando muy bien estas situaciones Sigasama. La parte baja va a estar tremenda esta última jornada. Sigasama.
La jugada personal, qué bien para Kyle Alexander. Cómo atrae la defensa, como si fuera un imán. Deja completamente solo este hombre. Y ahí para Sigasamar, Alexander ofreciéndole el bloqueo. Balón para Kyle Alexander, una mano. Falta personal de Nagy. Sí, jugando de nuevo una situación como en el primer cuarto, de dos esas situaciones de balón doblado y continuaciones en pick and roll. Sigasamar, interior. ¡Wow! Se cuelga del aro, intentaba taponar la acción Nagy, pero llegó Kyle Alexander. Empate a Sigasamar. Balón interior para Ristis, se protege Ristis, se levanta Ristis, tira todo de Ristis, canasta de Ristis. Sí, y aguantó bien Brandon Davis en esa caída, en esa continuación, en el pick and pop para que no intentara el triple Ristis. Balón para Dusan Ristic, una mano, otra más. Como una piscina, ve el aro este hombre. Lo ve gigante, 17 puntos creo que lleva Dusan Ristic. Por línea de fondo, para Sigasamar. Se protege frente a Dani Pérez. Lanzamiento de dos, para adentro, como le necesitaba su equipo, obvio, me gano. Ahí le tenemos, tres puntos. Urbaz Fuenlabrada, por cierto, que está tan solo en uno de cinco en triples. Sigasamar penetrando, ¡qué bien! ¡Wow! Se queda con el aro Cristian Ejenga. ¿Con qué potencia ha roto la pintura? Y con qué facilidad. Sigasamar. Sigasamar está en la línea de tres. ¡Qué bien el pase para Ristic! Canasta de Ristic. Bien jugado el bloqueo y rebloqueo. Kyle Alexander no lo ve claro. Sigasamar, penetra Sigasamar, el balón arriba. Buscaba el mate, una mano. Falta personal sobre Kyle Alexander. ¿Con qué paciencia? Los solés, sube la pelota Sigasamar, esto se agota. Balón interior de Sigasamar, Milosavljević. Terminó el partido. Bueno, queda todavía un segundito. Bueno, Little, 17 years old. And Samar 21, Prepelic long two, gets it to go! And one for Clement Prep. Box out by Gregor Hrovat. An underrated skill, boxing out, particularly on the defensive end. Oh, and the flush, what a pass by Samar, but the finish is even better for Mike Toby. To crash the board. And he was busy taking the shot. Samar kicks it out. Blazic for three. Oh, that is a big shot from Jakub Blazic. That brings, and once again the finish lead extends back up to nine. Samar hands it off. Wonderful play by Sigasamar. No, not this time. That could be the end of the game. Muric tries to save it, does so to Samar. Blazic for three. That one's good. That one keeps it slightly alive. A three-point ball game. 6.9 seconds. Sigasamar subiendo la pelota. La bota Sigasamar, Kyle Alexander, ahora funciona la conexión de la que hablaba antes Chema de Lucas. Para los dos primeros puntos, Alexander promediado casi un 70% de tiros de dos por parte de su equipo. ¡Wow! Hablando de Kyle Alexander, colgándose del aro, una mano, cuatro puntos para Kyle Alexander. Su equipo Samar para que se la quedara Kyle. Sigasamar la saca por fuera, Leo Meindel de tres, triplazo de Leo Meindel, se había levantado todo el banquillo a celebrarlo con antelación. Omar, la bota Sigasamar, bota personal de Sigasamar, Leo Meindel, se lleva el tapón Leo Meindel, pero ese tapón en falta personal, bajaron los brazos, falta sobre el brazo. Sigasamar. Leo Meindel, vuela el triple de Meindel, triple de Leo Meindel, no fue Chitan, pero vale lo mismo. Leo Meindel acercándose. No consigue llegar al poste bajo. A la esquina, Sigasamar, Chitan. El triple de Chitan, triple de Chitan. Decías que anotaba dos y pico por partido, pues ahí tenemos el primero. Vamos.
les ha conectado la corriente de 220 voltios. Muy tanto bien, al Mendel. Gran Canaria, de momento Mendiel ha metido la mano, dio, pero no evita la canasta del brasileño. De momento arrancan anotando y eso es buena noticia. Y sale Siga Samar. Una vez más esa presión, pero permite el pase interior a Alexander. Falta, sí. Hay falta. Falta antes. Está totalmente abierto Chitam. Sí, poco movimiento, mucho bote del base, pero muy bien. Pero Samar, muy bien muy en bien. Ese movimiento, porque se ha quedado Ristić prácticamente solo, sin par en la pintura. Y anota dos puntos. Kovic, con gran trabajo, sobre todo en defensa. Vuela el triple. Milo Saljević dentro. Nuevo triple para Urbas Fuenlabrada, que está en un, pues por encima de 13 puntos. Vaya matazo que se ha inventado Víctor Aún. Ante la indecisión e indefinición de la defensa del Urbas Fuenlabrada, ahora en esa jugada característica de salida tras ese. Sigue a Samar. Juega personal de Samar, que bien para Ristić. No consigue la canasta Ristić. Uno de los grandes crecimientos de Siga Samar esta temporada. 2 con 5 de 5 en tiros de 2, 100% de efectividad para Vito Brown. Chitan, el triple de Chitan dentro. Otro que no falla. Este no le puedes dar ni medio metro. Y eso que. Bueno. Entrada Alec Peters. Respuesta de Fuenlabrada con esa buena asistencia. Entrando por el carril central Chema González para anotar. Muy bien ahí Siga Samar. Siga Samar. Combinado con McCallum. Samar dejando para el tiro de 3. Ristić, que está ahora con la muñeca caliente. Bueno, pues vaya parcial de Ristić, más que de Urbas Fuenlabrada. O sea, al final está sacando a. El que he recibido con esos aplausos, también porque se van esos aplausos a Dušan Ristić. Ojo con el lanzamiento, canasta de Mendel. 2 puntos más. Canasta fácil, ¿eh? Es una canasta muy sencilla, demasiado sencilla. Esperando que haya movimiento, se ofrecía ahí McCallum, recibe el tiro de 3. ¡Triple! Para Roy McCallum. Que consigue ya 7 en su casillero. Samar buscando a Ristić. Canasta, 2 puntos más. Vaya partida de Ristić. 23. Samar. Samar. Ristić apoya en tabla. Canasta. Se queja incluso de una posible falta. No lo vieron así. Pero suma y sigue para Ristić. 25. Samar. Ahí se frena, Ristić poste bajo y saca un gancho y sirve para seguir sumando 27, si no me equivoco. 27, 27, sí. En esa segunda rotación por Siga Samar, que ahora ha errado el tiro, pero otro rebote ofensivo. Juan Chizan desde su casa, la clava. Perfecto, Juan Chizan, el triple, más otro. La defensa del Urbas Fuenlabrada. Balón para Samar, busca fuera Leo Mendel, lanzamiento de 3, sí, triple de Mendel. Chema González, pero sí son claves, Kyle Alexander y Leo Mendel. Empieza ya la segunda parte y empieza con el triplazo de Juan Chizam. Sí, además con una jugada cara anotador de este equipo y en esas situaciones de uno por uno de pick and roll debería empezar a producir. Samar, Kyle Alexander, se encuentra con el balón y machaca el aro de Casademont Zaragoza. Yo creo que el ataque se pueden dejar en torno a los 6-7 segundos los de Raventosa, los de Ponsarnau. Ahí está, canasta fácil para Ristić. Y qué bien lo jugaron, se cerraron en la sobre Chitam en la defensa. Pues han comenzado no del todo acertados los dos equipos, perdiendo balones, pero ahí está, sí, acertados en el lanzamiento. La respuesta es ese mate anterior de Derek Willis, esa canasta para Kelal. Dar en la penetración Chitam, pero luego no le dio tiempo a recuperar sobre Willis y ahora quiere darle la réplica. Ahí está Chitam precisamente, qué manita tiene Chitam, se desespera en la esquina Carlos Durán porque le ha faltado solamente saltar el altapón. Acierto que tiene el Juventud de Badalona en este cuarto. Esa máxima ventaja de 12 puntos, que bien lo hizo Kyle Alexander, no cayó en la trampa de la falta en ataque que le quería poner Pau Rivas. Qué bueno, pues bien movió en el ese partido. Más puntos para Derek Willis, más puntos para el Juventud. Hecho el freno ahí, Siga Samar. Juan Chitan a punto de hacer dobles, el triple, que va para adentro la manita. Fantástica de Juan Chitan para conseguir anotar su tercer triple, 10 ya para. Con su base con el esloveno Siga Samar. La posición ahí para los madrileños. Buscando ahí ese primer lanzamiento, lo hace y lo anota perfecto ahí. Juan Chizam es de 3 en todos los ataques. Samar, suspendido precisamente por Musa. Usaba el bloqueo en el poste alto de Kyle Alexander, canasta del canadiense.
tremendo en el pick and roll. Muy buen pase, con esos recursos que tiene para buscar el lanzamiento, anotar. Siga Samar, que sigue, bueno, pues... Samar en la asistencia para Kyle Alexander. Recuperando. Arranca fuerte, Javi. Sí, sí. Urbas, agorrazo de Cristian Ejenga. ¿Cómo está hoy Urbas con la brada? En el apartado de los tapones, Samar, lanzamiento de tres de Chizan. ¡Dentro! Triple de Juan Chizan. Más cuatro, Urbas. ¿Cuántos? Nos ponemos a contar y no acabaríamos. Cuidado ahí con Samar. Buena defensa ahora de Río Breogán, pero dejaron el aro desguarnecido. Lo hace muy bien, siga Samar. Aprovecha porque encontró un hueco por el único sitio que había. Pase picado, Kyle Alexander. En el mate, por la calle del center, por su calle. Jugador, yo creo que no sabe el día que llegó a Lugo lo bien que le iba a venir para su carrera deportiva, porque está disfrutando el baloncesto como hacía muchos años que no se le veía y con una confianza. Y otro de los jugadores que lo está haciendo las mil maravillas en los últimos partidos con Urbas Fuenlabrada, vuela el triple para adentro. Uno de los lanzadores de triples de la liga, Chitan. Primer lado consigue a Samar. Aprovechándose del bloqueo de Chitan, balón a la esquina, Meindel solo, triple de Meindel, para adentro Meindel. 5 de los 7 puntos de su equipo, ¿para quién? Para Leo Meindel. Y a la diferencia se puede ir por encima de 10 puntos en los primeros 3 minutos. Kyle Alexander, el rectificado, pues puede ser también jugada de 3, madre mía. Chitan intentando jalear al público. Siga Samar. 8 segundos, penetra Siga Samar. ¡Qué bien doblada la pelota! Para Kyle Alexander. Lo hizo perfecto, atrajo a la defensa. Dejó solo a Kyle Alexander. Mate de Kyle Alexander. Está en juego del Casademont Zaragoza. Ha tardado 4 minutos en anotar la primera canasta. Era ese balón por el aire, no necesitó machacar a Alexander. Canasta del Urbas con la brada que se coloca más 6. 3-9 y que encima Samar. A punto de robar la bola a Radončić, pero acaba el reverso de Bagayoko, la canasta. Sobre el final de posesión. De Barsala Bagayoko, primeros. Porque yo recuerdo que en el último cuarto llegaron a estar 13 puntos arriba, cuando ahora machaca a placer. A Kyle Alexander para machacar el aro del Casademont Zaragoza, se lo puso fácil. Para el hombre que veíamos en imagen, para Josep Maria Reventós y su equipo. Ojo, Megano está solo en el triple. ¿Cómo voy a fallar eso? Totalmente liberado. Saltaron dos hombres a la presión defensiva. Equipo rival, muchas pérdidas de balón. Son ya 15. Se coloca con el más 24. Vuela y se cuelga Kyle Alexander. Para ser un poquito más grande. Faltas personales, esas dos que cometió Klina son rápidamente. Ahora el pase, la canasta de Ristich, suma y sigue el Urbas Fuenlabrada, que señores, está en... Y luego, pues las 21 asistencias. Normalmente suma casi 11 triples por partido, ahora esta es de 2, de Kyle Alexander bajo el tablero del Casademont Zaragoza. Digo que normalmente su media en tiro... Tenemos el ganchito de Dubljevic que no entra, se quedó cortito, el rebote para Kyle Alexander. Corriendo el contraataque, siga Samar, balón a la esquina. O bien me gano de 3. Para adentro, ahí tenemos el máximo. Y utiliza un reverso que con esas espaldas que tiene, pues te saca tanto. Llora protegiendo la bandeja de Obie Megano, que sigue a lo suyo, consiguiendo puntos. Estaba en 11. En defensa para Siga Samar, que intenta correr el contraataque. Bueno, estaba viendo de todo ahí entre Obie Megano y San Van Rosson. Es de 2 para adentro. Se quejaba San Van Rosson, se quejaba también Obie Megano. San Van Rosson, jugador. Kyle Alexander de 2 para adentro, intercambio de canastas. Vuelve a mandar Urbas Fuenlabrada, 1 arriba. Últimos 2 minutos con 1 arriba para Urbas Fuenlabrada. Siga Samar, Megano de 2. Obie Megano, 21 puntazos para Obie Megano. 84-82. Todo en una canasta, todo en este ataque. Siga Samar con el balón, 5 segundos. Megano de 2. Canastón de Megano. Canastón de Megano, 3-5 para el final. Intentando correr el contraataque, 20-56% en triples a favor de Urbas Fuenlabrada.
cómo se colgó del aro Kyle Alexander. Vaya asistencia para Kyle Alexander, espectacular. Sigue Samar corriendo el contraataque. Obie Megano por el lado izquierdo. Balón para Megano, aro pasado. Ha chocado ahí, tremendo el choque. Sale trastabillado con Yannick Ensosa. Y ha habido 7 puntos para él, 4-3, 4-6. Mal partido para hacer scouting hoy a los demás equipos, porque prácticamente ahí lo vemos, situaciones todas de transición o dos pases. Siga Samar, Novak sigue dirigiendo, balón para Siga Samar, ese tuya mía, el triple para adentro. La suspensión a una pierna espectacular, sí, sí, de este hombre que creo que lleva 2 de 2. Partido en un pañuelo, 6 arriba por Unicaja. Siga Samar, penetración, la ha doblado. Vaya canasta, qué bien lo hizo Siga Samar, doblando el balón para el center del equipo, Dusan Ristić. Siga Samar. Balón de Samar para Chitan, se la juega de 3. Para adentro, Chitan de 3. Otro más para Chitan. 7-5, 7-1, 12 puntos para el esloveno, que también pasó por la cantera del conjunto blanco. Sí, ahí claro, que viene doblado para Kyle Alexander. Amaga, pinta ante Tavares y consigue la canasta. Kyle Alexander, que llevaba 16 puntos de media en los 4 partidos. Siga Samar, ojo que se puede poner por delante el Puebla, algo que no hacía desde el 2-0. ¡Triste! Triple de Ristić. Da igual cuando escuches esto. Bueno, está Yabusel en... Ya hemos dicho que en los últimos 5 partidos metía 2 de cada 3 triples. Y este... ¿Qué me dices de Dusan Ristić? 52-40. El esloveno juega con Bagayoko de nuevo. Siga Samar. Buscando el aleo. Madre mía, la juventud al poder. El mate de Bagayoko. Recordando a Yul, por ejemplo, lo que hace en Lugo en un partido complicado, pues él tiene un momento de inspiración y le da la vuelta. Bueno, y el que no se resigna a que el partido acabe, sí es obvio. Sí, lo hizo muy bien en velocidad. Y bueno, este UCAM Murcia es el equipo que más canastas mete en esas situaciones de cortes cuando vemos que Megano abre la lata para el Urbas Fuenlabrada. Ahí está el niño y juega el Urbas Fuenlabrada. Siga Samar para Kawan Chitam. Ahí lanzando de 3, como le gusta. Y bueno, dedicatoria al banquillo del UCAM Murcia, Kawan Chitam. Lado fuerte al lado débil cuando había cambios de asignación defensivos. Qué bien, ahora Siga Samar, Alexander. Falta. Para ese triple de Serapovic en el lado contrario. Y ahora, pues bueno, pues este hombre. La penetración. Saca para Chitan, ahí suele ser letal lanzamiento y la canasta de 3 para Chitan, segundo del californiano, se acerca 1. Samar para Kyle Alexander, vaya mate de Kyle Alexander, la cogió arriba una mano, no se lo pensó. Urbas precisamente por eso, para que no se notara demasiado la baja fundamental de Mendel, otro mate de Kyle Alexander, la misma conexión con Giga Samar y además saca. Ristić en el lado contrario, asistencia de Samar. 6 para el serbio y Samar que está. Miento, no. El rebote Samar y el contraataque de Novak, la deja arriba. Canasta fácil para el serbio. Para ir por línea de fondo. Evans encuentra en la esquina Johnson, que falla el triple. Bueno, es una de las posiciones favoritas ahí en la esquina y suele ser efectivo Billy Johnson. Juega Siga Samar, 4-5 en el marcador. Esa jugadora mejor progresión, si lo hubiera en la liga, desde luego es uno de ellos, porque vaya salto de calidad que ha dado esa temporada. Recordemos que hace 2 temporadas apenas estaba jugando la Le Plata. Chitam lanza de 3 y ofensivo que de bajar, hacer el balance.
Anota, no, sigue Samar, pero captura su propio rebote y vuelve ahí a fallar, aunque ha forzado la falta personal. 2.35, la tiene Shannon Evans. Evans, le han dejado pasillo, se queda corto, intimidó, ahí Kyle Alexander. La tiene Samar, le da salida rápida al balón. Meindel, Cheta, mate, canasta. 9 arriba, Puebla. Interior, Bradilla, vamos a ver lo que hace López Aróstegui. El triple desde casa, el rebote largo para Siga Samar. Bueno, a punto de comerse la pelota y Siga Samar, no sabía muy bien a quién pasar. Por su parte. El segundo se quedó cortísimo, pero el rebote finalmente para Siga Samar. Más 10, máxima ventaja para Valencia Basket, dobles dígitos para entrar. Es el máximo atador, vaya jugador. Pues quería dar la respuesta a Peter, vamos sí. A ver, Kale Alexander, balón para Siga Samar, lo saca por fuera, Chitan de 3, triple de Chitan. Tercero. Bueno, así son los lanzadores. Siga Samar. Penetra Siga Samar, el alió, se le ha escapado el balón, exceso de fuerza de Kyle Alexander. De nuevo, repetición. Bueno. Segundo triple de para Guillem Vives, que se queda corto y es raro, desde luego, dos triples no demasiado acertados, pero qué pillo. Sí. Vaya balón, robó. Que solo lleva Urbaspolabrada a 7 puntos, cuando lleva 22 en el final del primer cuarto. Bueno, noticia, falla de un triple en Juventud. El rebote se lo queda Siga Samar. Siga Samar para. Ha ido cayendo y ganan los de abajo. El lanzamiento a una mano esta vez se ha quedado cortito de Marcelinho Huertas. Ese también es marca de la casa, pero no ha conseguido anotar. Estaba buscando Obi y me ganó la posición, la cruz. Con paciencia, Lenovo Tenerife encontrando a Sasu Salen, que se le ha salido. Sí. El balón en ese intento de 6.75. Ahora bueno. Sí. Es muy bueno. Jugando las cuatro esquinas, el triple que hace la corbata, no quiere entrar. Sigue a Samar en el contraataque, levanta la mirada. Ya se replica perfectamente toda la defensa de Obrador. Ahí Ellenson, no sabe qué hacer con la pelota, se la juega Ellenson. Brazos arriba, como ha defendido Cristian Ellenga. Sigue a Samar a punto de perder la pelota. El bloqueo de Kyle Alexander. Ataque de efectividad cuando ahora, en lugar de triangular para el pick and roll, buscaban la inversión para el triple que falla Ellenson. El triple de Ellenson que no entra. Siga Samar dirigiendo el equipo a línea de tres. Abuelo no sabe qué hacer. Taconazo de Laurinas Virutis. El triple se queda corto. Ahí esa pelota para Siga Samar. Madre mía, vaya lucha de balón para Siga Samar. Qué deseo por el rebote ofensivo. Bienísimos primeros cuartos. Sí. Ahí tenemos el triple, estaba completamente solo, el lanzamiento de Alex Suárez, se ha salido. Siga Samar, balón elevadísimo de Siga Samar. Error en el pase, muy pasado. Peliauskas la saca por fuera, el pase extra, Alex Suárez de tres, triple que no entra de Alex Suárez. Leo Meindel corre el contraataque, se marcha Leo Meindel a punto del ataque, la saca por fuera. Leonard Robertson, se queda solo Robertson, que bien para Vini Okubo, no consigue la canasta Vini, se la queda Siga Samar. Y vaya error, porque la canasta estaba hecha. Se llevó, aunque encuentra de nuevo a Ristic, el espacio suficiente para el tiro de tres, no anota, pero es Samar el que se hizo con ese rebote, debajo del aro, sacando la canasta finalmente, casi con un poquito ahí de... Lleva la bola. Sacando para Alex Reyes el lanzamiento de tres, se queda corto, Samar, la bola para Emegano, Emegano que conserva la bola y al final Inglis el que incurre en la falta. Pues mal. Lanza de tres, William Goss tampoco, gana línea de fondo, debajo del lado, vaya gorro que se ha llevado por parte de Kyle Alexander. Métese bajo de Alexander, me parece que no es buena idea. Siga Samar, Alexander para Chitam. Megano a la media vuelta, no está fino de momento Megano, el rebote para Samar está solo, tiene que lanzar de tres, tampoco anota y el rebote se le va a escapar, sí, a Juan Chitam. Sí, yo creo que le dio en la propia para completar un partido fantástico entre las piernas para Jeff Taylor, que no anota, lo que podría haber sido una de las jugadas del partido, ese pase entre las piernas de Thomas Hertel, pero no pudo anotar Jeff Taylor. A Gayoko, a la esquina. Insiste con esa zona 2-3. Río Breogán, Siga Samar se quedaba ya sin ciclo de pasos, tampoco de bote. Ahí por todas Tyler Kalinowski, canasta para el norte. Al ataque ahora ahí Samar para Urbaspolabrada, paso por mitad de la zona que acabó recuperando ahí Lukovic. Se frena el ataque de... Está
Va ahí Sigasamar, el bloqueo de Kyle Alexander, la cuelga, pero se le ha escapado el balón. Juega Moravanca Andorra. La tiene Clevin Hanna, buscaba no. Meindel, Alexander para Samar. Bueno, había arriesgado ahí demasiado, ha cortado el balón ahí. Musa Dian, Myler McIntyre. Bueno, pues son 8 seguidos de Cody Miller McIntyre. Quinto, estaba solo, no le daba tiempo a llegar a Evans. Pero Samar, bueno, era un pase muy complicado, muy, muy, muy complicado. Recupera el Kosurri al Betis. ¡Qué listo, Samar! Le ha quitado el balón a Villa. Intentando que sus jugadores cierren mejor el rebote cerca de la pintura. Y ahora falta personal, le pitan en ataque a Sigasamar frente a Sam Van Rossum. Sí, jugada extraña ahí con un mano a mano. Kyle Alexander, Sigasamar. Balón para Kyle, vaya mano que ha metido Bojan Dubljević. Contraataque, Dubljević de 3. El otro ofensivo puede haber levantado él, pero mucho más cómodo, lógicamente, Pradilla. Error en el pase, vamos a ver el contraataque. Jaime Pradilla con la pelota, se cuelga del aire Jaime Pradilla. 2 puntos vital. No, aprovechando ese bloqueo de Ristich, se mete en un lío y al final sí, acaba perdiendo el balón Sigasamar. También notando la ausencia de, obviamente lo comentábamos, ¿no? Del tocado, imagino. Y bueno, 46-35. Está tocado ahora Urbas Fuenlabrada. Está pasando por manos. Dos generaciones de bases, Samar y Marcelinho Huertas. El balón por arriba era muy complicado para Dale Alexander. Recupera la posición Sasu Salim. Se va a jugar el lanzamiento desde su... La defensa de Urbas Fuenlabrada en este cuarto, como todos sus compañeros. La circulación, el pase era difícil. Sí, mucho tráfico ahí. Ahora, ojo a Dornekan, que se clavaba en el lanzamiento de Se. Mano por detrás, pero vio cómo se había quedado con un pequeño Kyle Alexander. Y ahora... Error en el pase, vamos a ver, recupera la pelota. Balón importantísimo para Mombuso Bradoiro. Zamar, error en el pase. Se pierde la bola por línea lateral. Creo que es la primera pérdida de Urbas Fuenlabrada. Sí, y Bilbao Basket ahora mucho. Vuelve Samar a combinar, o intentar combinar en este caso con Ristich. Segundo balón que pierde Samar en ese pase interior. Segunda pérdida consecutiva por parte del esloveno. Honestamente creo que no se puede fingir esa caída. Pareció más un tropiezo que otra cosa. Y ahora ha pisado Sigasamar. Bueno, no había empezado de hecho. Cuando Urbas Fuenlabrada, Sigasamar buscaba a Ristich, ese pase fue interceptado por la defensa de Lucas Murcia. El pase de ahora de Taylor no fue muy bueno para McFadden. Le ha devuelto la iniciativa en el marcador Tad McFadden. Tercer triple en su cuenta. Y ahora falta en el bloqueo. No, en ataque. En el de Sigasamar, es la cuarta, ojo, ¿eh? De este tercer cuarto y las dos primeras canastas, cuando vemos que siguen metiendo balones Alexander. Pero ahora se cerraron bien a nivel defensivo y recupera la posesión el Barça. Iba a decir que las dos primeras canastas no nos podemos quedar atrás con la de Brandon Davis. 18 puntazos, ¿eh? Recuperando el balón, el pase por la espalda, Kyle Kuric. El mate de Kyle Kuric. Espectacular la asistencia por la espalda. Playmaker ahí, el base del equipo, porque parece que no estaban saliendo las cosas como a él le estaba gustando. Ya tenemos a Pedro Martínez, cómo animaba la defensa de su equipo. Recuperación de balón. Novak, Jovan Novak para Sigasamar. Le hicieron un sándwich y al final le han pitado falta personal a Sigasamar. No. Estos últimos minutos. Vaya triple y vaya canasta de dos para Thomason. Yankuba Sima anticipándose. Vaya recuperación de balón para Yankuba Sima. Thomason. Resbala Thomason. No ha habido nada. Después de los 4 puntos consecutivos, Sigasamar protegiendo el balón. La saca por fuera. Vaya anticipación defensiva. Es un 3-1. El pase en bote. Se cuelga del aro Jonathan Barreiro. Sigasamar. En marcha Sigasamar, le roban la cartera a Sigasamar, reclamaba falta personal. Muni, pasillo para Muni, se quita de en medio a Sigasamar de Muni. Sí, pues reclamaban una posible falta en ataque y ahora qué bien se ha cruzado Matt Muni en defensa para recuperar ese balón, pero ahora lo recupera Chitam. Imprecisiones por rebote ofensivo.
Urbas Fuenlabrada, que va a seguir con 7 victorias a 2 de puestos de descenso. Se complica muy mucho la situación. El manotazo de Sigasama. Esa última acción, ya penúltima, del Urbas Fuenlabrada en ataque. Sama remete la mano de Dylan Ennis, le roba la bola. El Gran Canaria marca los pasos. Se pasó de frenada Dylan Ennis. Llevamos ya 2 minutos de partido. Ahí está el lanzamiento y canasta. Ahí para Sergi Quintela en esa suspensión. Mejores equipos en lanzamiento de 3. Es el quinto mejor de la liga, con casi 10 triples anotados por partido y el cuarto en porcentaje de acierto. Sergi Quintela marcando jugada. Acudía al bloqueo al poste alto, al bloqueo dinámico. Mahal Basic. Gran canasta de Sergi Quintela. A una mano. Segunda canasta. Ahí Ulis Baez buscando el bloqueo. No sale del todo bien. Evans tira de 3. Falla el rebote. Cae en manos Fuenlabrada, 42-35. La tiene Shannon Evans. Evans, le han dejado pasillo, se queda corto, intimidó. Ahí Kyle Alexander. La tiene Samar, le da BJ Johnson. Se prepara para volver Wiley, creo, en el Cosur Real Betis. Evans, vaya canastón. Vaya canastón de Shannon Evans. Puede irse con ventaja. Dominaba el Urbas Fuenlabrada, pero se puede ir con ventaja con su Real Betis. Ahí está Evans, otro triple larguísimo y otro triple a la cazuela para acabar el Brada. El encuentro con uno arriba para los locales. Shannon Evans. Evans, paso atrás, lanza de 3. Vaya triplazo de Evans. Ahí sacando por fuera la pelota para el lanzamiento exterior y el primer palmeo para Mike Tobi. Y creciendo en cada partido, en cada temporada. Sam Van Rossum hasta la cocina. Bonito el duelo que estamos viendo entre los dos. Le ganó para el conjunto taronja. Hasta la cocina. Autopista de 5 carriles para Sam Van Rossum. Se abrieron las aguas. Pues en ese duelo espectacular de bases, de momentos Marcelinho Huerta, su lanzamiento clásico, no consigue anotar el de Sao Paulo. Cualquiera sino del tercer máximo anotador de momento de la competición. 16-8 a la réplica de Fran Guerra, la pintura. En lo que llevamos de partido, algo más de 18 minutos. Le quedan 7 segundos al Lenovo Tenerife. Se la va a jugar de 2 Marcelinho Huertas. Hierro y rebote para Leo Main. Este tercer parcial en el Santiago Martín. Se va a jugar el lanzamiento de 3 Fittipaldo. Hierro y rebote para Novak. Huertas. Vuelve loco a Sigasamar. Se desprende de él. Consigue anotar Marce. Ante Unicaja. La semana pasada 16. Marcelinho Huertas, como le ha puesto el balón a Fran Guerra. Canasta facilita de Fran Guerra. Una arriba por Urbas Fuenlabrada. Pasos de Okowo. Sí, yo creo que dudó, porque desde ese short roll, desde esa. Con la pelota afuera. Scrap de nuevo. Triple de Scrap. No entra, era prácticamente imposible. Tuvieron el corte de Cassius Robertson, Scrap. Qué bien se ha marchado Phil Scrap, a una mano, canastón de Phil Scrap. Cómo engañó a su defensor, vaya. Es prácticamente imparable aquí en el Fernando Martín, vamos a ver. Rafa Luz busca el triple frontal, esta vez no anota, el rebote, Meindel. Es a pesar de esos 2-13 que tiene de envergadura. O de altura, en este caso. Recupera el rebote. Tiene Walker a la izquierda. Prefiere finalmente buscar la entrada a canasta. Se apoya en el tablero. 2 puntos más para Surre Bilbao Basket. Está preparado para debutar. La boca. Digo, en los últimos instantes. Tomás Hertel en el triple. Pues ahí está. Seguramente puede ser la llave. Entre. Ha estado 2 meses casi en el dique seco. Silvén Francisco. Lanzamiento de Francisco que no entra. 3. Qué facilidad está leyendo el partido Sigasamar, un jugador que cada vez crece más. La respuesta de Thomason. No son tan agresivos como en el defensivo. Bueno, pues el lanzamiento ahora de 2 canas. Pero en porcentaje de tiros de 3, pero sin embargo está ahí abajo en la tabla clasificatoria. Darío Brizuela, el triple que no entra. Rebote para utilizar el juego ofensivo. Darío. Y otra falta, Samar. En esa penetración, exhibiendo. Pues da la sensación de que ha tocado esa parte superior de tablero. El lanzamiento ahora es de Alvisi, triple. Máximas de segundo. 44-37. El lanzamiento es de Alvisi. Se queda cortito el rebote para. Delante tiene a Sigasamar. Evans hasta la cocina. Era complicado superar a Ristich. El crono, la posesión, Shannon Evans. Wiley en el bloqueo. Evans de 3. El triple de Evans que no entra. El balón va a ser.
La bota Shannon Evans, cambio de asignación. Vuelve ya Sigasamar a defenderle. Shannon Evans, que bien protege. Vaya canastón de Shannon Evans. Vaya cambio de mano y va. Gringer toma la iniciativa. No anota, rebote para Zamar, aunque se le escapa la bola. Y no que el Baldwin sacando la falta. Falta que reconoce Chisholm. Se fabrica bien las posiciones el equipo de Josep Maria Raventós. 0 de 15 el equipo Maño. Por el 4 de 14 para los madrileños, que tampoco es que estén brillando. Cuarto. Dirige las operaciones. Jordan Bone. Pasa por el bloqueo de Dion Thompson. La pedía Baczynski. Bone de 3. 7 pases y medio de canasta por partido. Bell Haynes, ataque largo, un poquito espeso ahora a Riu Breogán. Quería romper, vaya gorro, tremendo de Kyle Alexander. Dio no lanzar de 3, se fue de 2 y con esos recursos que tiene para buscar el lanzamiento, anotar. Siga Samar, que sigue, bueno, pues este jugador internacional por Serbia. Sí. Ahora respuesta, el tirito a tabla que acaba dentro. José Madini, Fittipaldo. 8-2-7-9, el triple para empatar el partido que no entra. Kyle Alexander, Marcelinho Huertas, delante tiene a Sigasamar. Ataque. Ataque de José Madini. Segunda oportunidad, rebote ofensivo para el equipo de Jaume Ponsarnau. Es Okoye, estaba Rodrigo San Miguel solo, pero sí ha llevado Okoye. Que pese a que también le gusta jugar en transición, le gusta tener controlado mejor esas situaciones. Y de nuevo falta en ataque, qué bien se posicionó Samar. Este es más fácil de pronunciar, pero ayer no me atreví a pronunciar el de Chima Monet, que es el nombre real. El lanzamiento es de 3 ahora del Casa de Monzaragoza. Díaz, sí, afortunadamente queda en nada. Darío Brizuela es de 3. Corto. Cristian Ellenga. Corriendo el lleva 50% en triples y 5 puntitos. Y ataque, claro. Es muy similar a que... El... La situación de pick and roll y bueno, pues a defender toca ahora. Pero Unicaja ahora mismo está. Jovan Novak. Jaime Fernández. Bueno, sacando petróleo de esa acción a punto de conseguir... Ya 2 minutos de partido, ahí está el lanzamiento y canasta. Ahí para Sergi Quintela en esa suspensión. Sergi Quintela marcando jugada. Acudía al bloqueo al poste alto, al bloqueo dinámico Mahal Basic. Gran canasta de Sergi Quintela, una mano. Segunda canasta. 3. De todos sus puntos han llegado en 2 triples. Sergi Quintela, que bien marcó el ciclo de pasos. Canasta. Vaya canasta. Bueno, pues ha roto un parcial de 13-1. El 1 fue labrada, pero ahí llega rápido para recordarles. Codemir Fuenlabrada, 42-35. La tiene Shannon Evans. Evans, le han dejado pasillo, se queda corto, intimidó. Ahí Kyle Alexander. La tiene Samar, le da BJ Johnson. Se prepara para volver Wiley, creo, en el Cosur Real Betis. Evans, vaya canastón. Vaya canastón de Shannon Evans. Y creciendo en cada partido, en cada temporada. Sam Van Rosson hasta la cocina. Bonito el duelo que estamos viendo entre los dos. Le ganó para el conjunto taronja. Hasta la cocina, autopista de 5 carriles para Sam Van Rosson. Se abrieron las aguas. Jugadores que están acostumbrados a aportar más a nivel defensivo. Y el de casi siempre me gano, pues en sus números. Ojo que llega a los 20. Está... Dos asistencias, jugando mucho para el equipo. Phil Scrub. Ha entrado Zurbriggen. Lanzamiento. Vieron el corte de Cassius Robertson, Scrub. Qué bien se ha marchado Phil Scrub, a una mano. Oh. Canastón de Phil Scrub. Cómo engañó a su defensor, vaya... Pues... A pesar de esos 2-13 que tiene de envergadura. O de altura, en este caso. Recupera el rebote. Tiene Walker a la izquierda. Prefiere finalmente buscar la entrada a canasta. Se apoya en el tablero. 2 puntos más para Surre Bilbao Basket. Libres, obvia, me gano. Sergio Llull tampoco lanza de 3. William Goss tampoco. Gana línea de fondo, debajo del lado. Vaya gorro que se ha llevado por parte de Kyle Alexander. Métese bajo de Alexander, me parece que no es... Pues cuando recupera ya es tarde. En la segunda de Alexander, Ortel en la penetración, que viene el finger roll. Fantástica la penetración y la canasta. Ahí juega Sadiel Rojas para Isaiah Taylor. Taylor. Ha forzado la falta personal. Segunda de Sigasamar. Kiris. Balón para Nick Calates. Remontando en línea de fondo. Sí, yo creo que se le va.
Dos espectaculares en ataque. Balón para Silva y Francisco, buena mano, recupera Siga Samar, estaba pidiendo falta Francisco. Utilizar el juego ofensivo. Darío. Y otra falta Samar. En esa penetración, exhibiendo. La quinta marcha Enis. Ahora sí que se tiene que frenar, pero cómo se ha ido de su defensor para adentro, la falta es de Chitam. Lota. Delante tiene a Siga Samar, Evans hasta la cocina, era complicado superar a Ristich. Gringer toma la iniciativa, no anota, rebote para Samar, aunque se le escapa la bola, ahí no que el Baldwin sacando la falta, falta que reconoce Chisholm, que finalice el partido. Final. Con el mate de Baldwin para dejar el 84-70. Pueden cambiar el partido, falta todavía mucho, pero nos había acercado muchísimo. Y vamos a ver, porque esto va a ser, bueno, pues dos acciones, Chema, que pueden ser fundamentales. Excelente tirador de tres, que cada partido que pasa se le ve con más confianza en su lanzamiento. Y ahora también mucha confianza en esa entrada. Pases y medio de canasta por partido. Bill Haynes, ataque largo, un poquito espeso ahora a Río Breogán. Quería romper, vaya gorro, tremendo de Kyle Alexander. Desgaste físico brutal, jugando muchos minutos. Defendido por Samar, Musa fuerza la acción, asistencia para Mahalbašić. Así que vamos a ver si los dos equipos afinan la maquinaria de anotar, porque esos son más euros para Cruz. La situación de pick and roll y bueno, pues a defender toca ahora, pero Unicaja ahora mismo. Está Jovan Novak, Jaime Fernández, bueno, sacando petróleo de esa acción, a punto de conseguir el Megano. Gol, le taponaron por detrás, recupera la pelota, el balón va a ser para el de partido, se avecina. Sí, pues es lo que, bueno, yo creo que es la mejor noticia para Urbas Fuenlabrada, llegar al último cuarto con opciones. Bueno, y ahora falta de Tavares. Se desentiende de James Webb Chitam y la comete. Se va hasta el fondo, anota Isaiah Taylor, qué rápido. Sin lucha, sin cuartel entre los dos equipos. No, no, desde luego, el encuentro está divertidísimo. A tabla, anota McFadden. Y a ser capaz de remontar, pese a que la diferencia es muy grande, el equipo madrileño. Qué bien se ha ido Bellas de Siga Samar. Qué bien. Taylor falla, rebote. Se le escapa Radovich. Davis. Davis con el Ristich. Davis para Taylor. A poco que ve el pasillo, se tira ahí de cabeza Taylor. Bueno, y no llega el punto 100. Dani Pérez, abierto Liu Mei. Nuevamente Dani Pérez. Penetra, una mano, no puede anotar. El rebote para Viz. Disciplina de Cosu Real Betis. Y ya disfrutando de sus primeros de sus minutos en el quinteto titular. Delante detiene a Samar. Randall no consigue la canasta. Clevin Hanna. Momento 2-1 en el marcador en este inicio de partido. Tyson Pérez, otro jugador al que se le ha echado muchísimo de menos durante muchas semanas. Jugando ya Sergi García. El balón a la esquina, Jelinek. Se va por línea de fondo, lo intenta. ¡Qué buena canasta de Jelinek! No, 0-7, perdón. 0-7. Se ha puesto a dos el equipo fuenlabreño. Lanza y falla Clevin Hanna. Adam Sola en el bloqueo de rebote, ¿no? Estaba con Mendel, que en los últimos 7 partidos iba 9 rebotes de media. Intimidación de Alexander, 27. Para JC Carroll, no quiere lanzar, le espera Bagayoko. Carlos Alocen busca la penetración, encuentra el contacto, la falta personal. Hay desventaja. Pone la pelota en juego, 6 segundos por delante, 5, 4, 3, Dino Radonjić, hasta la cocina, buscaba el 2. Sale Pustoboy, el choque de Alexander con Leandro Bolmaro, que se va a la esquina, remonta a línea de fondo, le persigue Samar. Otra vez, le mandan fuera del campo. Samar. ¿Qué de registros tiene este jugador? Pues tiene 18 de máximo, triple de Wilcher que no convierte.
pues sí, en esa proyección. Y ahora hemos visto pues hasta un Chita, mientras vemos esta jugada de fondo, en que esa salida para Brydon. Dos asistencias, jugando mucho para el equipo. Phil Scrub. Ha entrado Kurbriggen. Lanzamiento Sertel. Saliendo del bloqueo Fabián Coser. Coser, muy forzado ese lanzamiento. Pues vaya pedrada del francés, reclamaba una posible falta. Ahí juega Sadiel Rojas para Isaiah Taylor. Taylor, Taylor. Ha forzado la falta personal. Segunda de Siga Samar. El día de hoy, por eso es de los mejores reboteadores ofensivos de la Liga Endesa. Y ahora falta en ataque en el bloqueo de Mirotić. De Mirotić por moverse. Shot clock already down to six, though. Salim. Falls out of bounds with... Luis Casimiro a May Torres, ¿no? Que hubiera encontrado al pívot en el centro de la zona. ¡Oh! ¡Vaya caliente! In your fan. Colgando algún balón, esas penetraciones para el hombre alto, sobre todo para Alexander. ¡Fuera el triple! ¡Llegar y besar el santo! Muy buenos minutos y... ha vuelto Musa al campo. Ya la Musa y ahora el triple. Que yo creo que es el contrapunto ideal para Isaiah Taylor, que es más un combo, pero que está dando muchos resultados. McFadden buscaba el 3 más 1, le sacó la falta a Sigasam. Taylor falla, rebote. Se le escapa a Radovic. Los puntos para Urbas Fuenlabrada en este cuarto tenían que llegar de Leo Mendel. Dylan Ennis en la respuesta no anota. Ese balón para Pustoboy. Para no mantener la categoría. Realmente le interesa una victoria del equipo fuenlabreño, que se va a acercar al marcador. Y Clevin Hanna. Momento 2-1 en el marcador en este inicio de partido. Tyson Pérez, otro jugador al que se le ha echado muchísimo de menos durante muchas semanas. Jugando ya Sergi García. El balón a la esquina, Jelinek. Se va por línea de fondo, lo intenta. ¡Qué buena canasta de Jelinek! Dorrecán poniendo ese balón para Marcelinho Sasus Alin en el triple. A punto de sacar el 2 más 1. Lo que sí va a tener son 3 tiros libres. JJ Barea. Abajo Laxa. Abramovic la levanta de 3 y al hierro. Eso es por causa de la pandemia. Sí, también sobre el quinteto que tiene Urbas Fuenlabrada para arrancar este partido. Mientras vemos el tiro que no entra de McFadden. Mejor reboteador ofensivo de la competición. También el que peor lo hace desde el triple. Aunque bueno, ya acertó Leo Mendel, que bien ahora rectifica. Hay alguna duda, pero de nuevo la lucha en el rebote ofensivo, sí. Y una nueva segunda oportunidad para el Urbas Fuenlabrada mientras vemos esa salida de... Y vale. De los dos equipos. Lo vio claro el colegiado. 5-5-5-0. Decías, Pedro. No, eso que aparte de Mac García, que anota de muchas maneras, ¿no? Que no solamente es un tirador. La actitud de Fuenla en gran medida y Yenga está siendo súper agresivo. Ataque de Pustoboy. Yannick Ensosa. Butel. La tiene Ferrari, es un buen tiro. Ferrari de 3. A ver ahora Alex Reyes, el triplazo y ojo, El primer cuarto. Dimitrijevic se queda con el hombre grande, Ferran Basas tiene una buena opción de lanzamiento, 3 para... ...por 13, muy complicado, por no decir imposible. Obviamente. Ahí está Sasu Salin saliendo del bloqueo, Sasu Salin quema... Subiendo la pelota, Arthur Kurucz. El lanzamiento de Luca Vildoza. Urbas Fuenlabrada, Tyler Kalinowski está encerrado, ha cometido pasos. Buena ayuda defensiva de Siga Samar. Desde el puesto de playmaker, tenemos ahí a Sergi Quintela, balón para el lanzamiento, no es bueno. Ahí de Marko Lukovic. Jugando ahí Kalinowski, balón dentro para Jankovic, canasta. Muy importante el efecto que le dio. Y luego pues ante Iván Cruz aprovechó la diferencia física. Gran gorro ahora de Ristić, quiere correr. Y luego el rebote donde ya la brecha es de 25-14. Pasa Snicks. Entre la defensa de Kyle Alexander y las ayudas. Evans. ¡Oh, qué buen split! ¡Se va! ¡Buscaba el mate, pero se quedó corto en el vuelo!
Jacob White. Balón para Bojan Dubljević. Vamos a ver en qué acaba el contraataque. Dimitrijević hasta la cocina, la bombita. Muy para adentro Dimitrijević. Sí, fácil ahí Dimitrijević. No tiene hueco, el pase por la espalda, otro más. Ahí la acción de ahora para Pau Ribas. Muy bien, Pau Ribas. Fantástico, porque bien. Era difícil, parecía una... Este cuarto le está costando anotar bastante más. Irgander, pues va a sacar el 2 más 1 y se va a acercar. No lo sé, pero de momento al 90. Niño Huertas va a jugar con Fran Guerra, vuelve a quedarse en el cambio. La inversión para Todorovic, decide penetrar Todorovic, canasta de Todorovic. Qué bien la ha leído Todorovic. José Armadini también con Sasu Salin. Abierto Sergio Rodríguez, Sasu Salin se va a jugar la bombita de 2. Esta no la anota, pero el rebote largo. El gan Niño Huertas en el cambio, José Armadini. No pierde la bola, se la da en la manita a Siarmadini Dornekan para que anote de 2. Más que delicado, dado que estamos en el último cuarto para el Urbas Fuenlabrada. No anota Gio Siarmadini, es el segundo lanzamiento de 2. Sue Robertson. Ahí la circulación de Brandon Hobbs. Se equivocó en el pase. Chitan corriendo por el centro, levanta la cabeza. Vamos a ver quién es. Y 2. Y qué listo ahí, Siga Samar frenándose, esperando la falta personal. Bueno, pues otra bombita, de bombita en bombita. Ahora la respuesta, balón interior. Lo viene Virutis, mete el cuerpo Virutis. Ahí, bueno, es infalible Virutis. Y es lo que echábamos de menos. Entorpecen en el palmeo, la pelota. Con la mano de Siga Samar para ayudar en esos cambios de asignación. Tiene a Obie Megano, cambio de asignación. Virutis a la media vuelta, se le escapaba la pelota, pero falta personal de... Casio Robertson, que viene el pase para Virutis, consigue la canasta Laurinas Virutis, falta personal sobre Virutis. La defensa de Siga Samar, Robertson, se queda solo Robertson, que bien para Vini Okubo, no consigue la canasta Vini, se la queda Siga Samar. Y va. Tienen un tiro para ganar. Casio Robertson intenta penetrar desde 2, el tiro que se queda corto, Leo Meindel. Con Rafa Luz que se desvanecía, a punto de recuperar también a Meindel. Ojo en la entrada, últimos 5 segundos, no luchan el rebote, se queda corto, la bola final. Pues para Sergio Llull, hago el lanzamiento de 3, mete esa bola ahí para Yabusel. Yabusel queda a Tavares, esta sí que no la falla. Llegan los primeros puntos para Eric Tavares. Creo que es Audi Norris, inconfundible ahí. Con el Fútbol Club Barcelona, balón interior. Intentaba la canasta. Y al final el palmeo de Roland Smith, 1.5 metros, 2 metros, es infalible una mano. Qué bien dividió las aguas cuando este hombre, tienen que estar muy atentos de Calates por esos... Es a la media vuelta, por un lado, por el otro, no lo ve claro, Alex Abrines, se le escapa la... Buena mano Abrines. Por detrás de Megano. Siga Samar. Son de 3, no entra, rebote Leo Meindel, sí, finalmente para Urbas Fuenlabrada. Y ahora la falta, balón para Mirotić. Ahí Siga Samar, estaba pisando, sí. Ha pisado Nikola Mirotić. Qué bueno, el 2 contra 1 ahí. Corriendo el contraataque. Balón para Dani Pérez. Qué bien se ha marchado Dani Pérez. Cómo ha doblado la pelota. Espectacular. Vaya base que tiene. Francisco. Balón para Jankuba Sima. Adelante tiene que ir Alexander. Una mano. Creo que ha llegado hasta poner la acción. Dumas spills it on that possession. Murphy now, Alex Murphy inside, doesn't get the score, the lane opened up for him. Pizuela de lado a lado, Jonathan Barreiro remonta a línea de fondo, balón para el center del equipo, manos blanditas ahora de Dejan Muni. Delante tiene a Siga Samar, Darío Brizuela. Siga Samar con 3 faltas. Kravic, el ganchito de Kravic, ha llegado a puntear la acción, Kyle Alexander. Kyle Alexander. Sí, no es su tiro, y aparte de Diop estuvo muy bien ahí. No dejándose acercar a Alexander y ahora canastón de... 1'47, la ayuda en defensa sobre Javi López. Sí. Es intercambio de canastas de los dos equipos, más 12 para Cosur Real Betis. Shannon Evans, qué bien, doblando la pelota para Jacob Wiley. Un colchón de 3 partidos, 18, 19 y 20. Ahí está Pablo Almazán, lanzamiento de 2 que no entra. Se había agotado la posición. De ventaja para Cosur Real Betis. El pase para Vito Brown. Y saca el 2 más 1. Vito Brown. Y saca la pistola. Más allá de la línea de 3. Con Peter. Balón interior. Y primer mate para dejar los 2 primeros puntos en esa acción de Steven Inop. Sí, buena. Últimos 10 segundos en la posesión. De nuevo Granger. La aprovecha misma. El hueco. Y es un calco. Bueno, me parece que van a tener que hacer un pequeño ajuste. Sino que buscaba el bloqueo, otra vez recuperación ahora para Urbas Fuenlabrada, saliendo bien ahora Milos Tajović, que deja esto. Pero bueno, es una
situación complicada y al estar ahí abajo tienen que tener el máximo jugador posible, ¿no? La canasta para Dizzy Baskonia, que se va a tener que jugar quizás Granger más allá de la línea de tres. Se anima a entrar, se apoya en tabla, canasta. Vaya canasta Granger, tenía ventaja él con Ristis. Hay que buscar un tiro rápido, entrando, no anotando. Mendel saca el pase largo. Para el casa de Monzaragoza. Ataque para Santi Justa, casi se la bota en el pie, se la bota en el pie efectivamente, con una buena defensa. Mediante Doncic, pase extra de Pau para Cook de 3, tampoco. Cuidado que Casamón Zaragoza podría acabar el primer periodo, la primera. Llega a las manos de Jordan Bone. Bone pasa por el bloqueo de Thompson, repite con él. Ahí va Thompson, lanzamiento que se sale al medio de Radonjic. De Omar Cook, recupera Casamón Zaragoza. Quiere marcharse Santi Justa, esconde el balón, marca los pasos, canasta. Demostraron la técnica, el lanzamiento convertido por parte de del Juventud, que tiene nuevamente balón. Otra vez Derek Willis debajo del aro, le han taponado esta vez bien, le han cerrado el camino, le sellaron ahí al norteamericano. Y luego los dos aplazados, tiene fecha 17 de marzo frente al Granke y 14 de abril frente a Burgos. Y ante Tomic, segundo error en todo el partido para el jugador croata. Y esto es noticia porque... Ataque para los gallegos, Sergi Quintela, triple, canasta. Una de los aros, ¿no? Siempre con ese carácter tan atlético de Yenga. Iván Cruz de tres, balón al hierro, el rebote fácil para Kyle Alexander. Cierto, Samar está a punto de recuperar la bola, pero finalmente acaba en las manos de Cody Miller-McIntyre. Bueno, bueno. Que va a lanzar de tres. Uf, esta vez falla, pero el rebote es de Tundelo. Ahí Ulis Baez buscando el bloqueo, no sale del todo bien. Evans tira de tres, falla, el rebote, cae en manos. Fue la... Ulis Baez en mano a mano con Bertans, muy agresivo. Samar, ojo que queda un segundo, lanza a Bert. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué triplazo! Puede irse con ventaja. Dominaba el Urbas por la verdad, pero se puede ir con ventaja con su Real Betis. Ahí está Evans, otro triple larguísimo y otro triple a la cazuela para acabar el... El encuentro con uno arriba para los locales. Shannon Evans, Evans, paso atrás, lanza de tres. ¡Vaya triplazo de Evans! Ahí tenemos, vean ustedes, ¿eh? Rebotes ofensivos, 1-4 para Urbas Fuenlabrada. No me extraña que esté cabreado el técnico de Valencia Basket. Bueno, la respuesta rápida para el empate. Puerto. Buena defensa de Puerto, a pesar de tener desventaja física, no paró de molestar ahí el tiro. Balón para Puerto, se la juega de tres Puerto, el triple que no entra, rebote en ataque, Mike Toby. Lamar Peters. Víctor Claver sacando el balón rápidamente. Bueno, la acción taponada para este 20. La saca por fuera, Bojan Dubljević, de esquina a esquina. Víctor Claver de tres, el triple de Víctor Claver que no entra, rebote para Ribevich. Contraataque, Dubljević de tres, el triple de Bojan Dubljević, agua. Para llegar al final, con Jaime Pradilla, delante tiene a Chitam. Jaime Pradilla la saca por fuera, López Aróstegui de tres, triplazo de López Aróstegui. Piensa que Alexander es un jugador con mucha intimidación, vemos ahí como Chitán no había hecho una buena defensa, pero casi le ha dejado su jugador a Alexander. Y ahora triple. De... Notas, matado con el Partizan, pero con muchas opciones, desde luego, de poder, ojalá sea así, con Betis. Y el lenguaje gestual de Andorra, hecho Zaragoza, sí. También lo hice, Zaragoza-Betis, sí, es que ya nos perdemos. Ahí está el lanzamiento de tres, está de volumen en el bolsillo con esa distancia de 20 puntos. Derek Willis para ese lanzamiento de Félix, anotando de tres, otro triple más. Con 19 victorias, como decía, se va a colocar la peña. Félix que ahora no consigue anotar, falta un ataque de bus. 5, en eso que llamáis vosotros la estadística avanzada, de una temporada a la otra, ¿eh? El triple es de Dornekamp, hierro, el rebote es para Ristic. Kyle Wilcher no quería meter la mano, obvio, me gano. Se ponía las manos justo detrás de la espalda. El pasito para que tire Sasus Allen. ¡Oh, my God! ¡Madre! Siga Samar. ¿Qué de registros tiene este jugador? Pues tiene 18 de máximo, triple de Wilcher que no convierte. Pero si Armadini después Sastre recupera
la posesión en Lenovo Tenerife. Con el físico que tiene Sermadini. Ojo que va Salin. Y qué manos utiliza siempre, tanto cuando va a la defensa. Este tercer parcial en el Santiago Martín. Se va a jugar el lanzamiento de tres Fittipaldo. Hierro y rebote para Novak. Salin con Dornekam. Marcelinho Huertas. El triple es de Salin. Pues dos puede que sí, pero... Dornekamp quería jugar con Gio Sermadini. Yo creo que ha engañado al defensor. El pase para Salin. Ahora no anota el finlandés. Desde... A su lado tiene a Robertson. Se planta en la línea de tres. Robertson. Pasito atrás de Robertson. Canastón de Robertson. Para empatar el partido 7. A levantar ese balón cuando todo el mundo pensaba que iba a pasar a su compañero. Cómo le gusta sacar la caña y que piquen. Lanzamiento de tres. Otro para adentro. Bueno, es... Casio Robertson, interior, Virutis, estaba con el bajito, completamente solo desde la esquina, no consigue la canasta desde la esquina. Tarda la pelota afuera, Scrap de nuevo. Triple de Scrap, no entra, era prácticamente imposible. Es que intentaba jugar para Casio Robertson, pero al final han metido ese balón interior. Phil Scrap, el triple que no entra, el rebote para quién, finalmente los palmeos continúan. Es prácticamente imparable aquí en el Fernando Martín, vamos a ver. Rafa Luz busca el triple frontal, esta vez no anota, el rebote, Meindel, bola, prefiere salir y ganar un poquito más de espacio. Rafa Luz en el lanzamiento de tres, triple para Surne Bilbao Basket, de la bola y al final se anima a buscar el tiro, se hace con el rebote, saca fuera Rafa Luz, lanzamiento de tres, no, lucha por el rebote que es para Rico. La bola pues se le escapaba ahora, Goodluck. Otro que no anota hoy. Ojo con ese triplazo porque tenía la mano delante. El movimiento nuevamente para English. Quería meterse en la zona. Dobla para Rafa Luz. El triple ahora para Surne Bilbao Basket. Chris, últimos 8 segundos en la posesión. Dudas sobre qué hacer. Parece que se la quiere jugar. Se mete en la zona. Dobla fuera. Rafa Luz, el lanzamiento de 3. Triple para Surne Bilbao Basket. Que vuelve a encontrar. En el ataque, buscando quizás un tiro rápido de 3. No se anota. Lucha por el rebote. Se acaba el partido. Balón interior para Walter Eddie Tavares, peleando, posteando y con Kyle Alexander Adam Hanga en el triple. Consigue anotar de 3. 11-2 de salida para el Real Madrid. Está preparado para debutar. De la boca. Digo, en los últimos instantes, Tomás Hertel en el triple. Pues ahí está. Seguramente puede ser la llave. Que escriba Urbas Fuenlabrada. Taylor con el balón en sus manos. Se va de Ristic. Ahí sigue Taylor. Juega con Sadiel Rojas. Se levanta de 3. 2 seguidos. El Urbas Fuenlabrada, que yo creo que es un récord. Sí, desatados. En un cuarto en Liga Endesa. Ahí está McFadden. Anota, está dentro de tiempo. Delante tiene al brasileño. Dante Exxon, jugada personal, protege, la saca por fuera. El lanzamiento de Sergi Martínez para la canasta de 3. Quiere ponerla directa y marcharse definitivamente en el marcador. Nikola Mirotić para otro Nico. Lanzamiento de Nicola Provítola. Rafa Martínez con problemas para subir el balón. Chima Moneke. Balón que lo deja para el triple. Dani Pérez de 3. Triple. Qué facilidad está leyendo el partido Siga Samar, un jugador que cada vez crece más. Oh, la respuesta de Thomason. Silvén Francisco. Frente al Siga Samar se juega el triple. Demasiado largo el rebote para Cristian. Salin swinging away, trying to find some space, but Samar doing a great job to stay on top of him. Yandanon doesn't get the three. Vemos como es uno de los mejores equipos en lanzamiento de tres, es el quinto mejor de la liga, con casi 10 triples anotados por partido y el cuarto en porcentaje de acierto en esos triples, con casi el 37% de efectividad. Bueno, era un pase muy complicado, muy complicado. Recupera el Kosur Real Betis, que listo, Samar le ha quitado el balón a Ville Johnson. Meindel, canasta. Bien, Meindel ahí. Muy bien, Meindel, haciendo la ayuda al rol. Se equivocó en el pase, anticipación defensiva, la bandejita. Reacciona Urbas Fuenlabrada, se coloca 4. Después de esa falta personal en ataque que le han pitado. San Van Rosso, menos de 6. Vaya mano, Siga Samar. La bandejita de Siga Samar. Petróleo ha sacado Siga Samar del robo y de la canasta. Muy listo. El triple, ese no entra. Y el balón se lo queda Siga Samar. Le ha robado la cartera a López Aroztegui. Tercer robo en esta segunda parte para Samar.
primeros triples del partido para este parcial de arranque 0-6 del Urbas Fuenlabrada. Marcelinho Huertas con Sastre ha metido la mano en defensa precisamente el esloveno. Vía libre para que llegue Ristić, anote. Me gano. Transcurridos ya 2 minutos y medio de este primer cuarto. Vaya mano de Samar. Espectacular el robo de balón, cómo se protegió. Siga Samar para adentro. Van a dar el 2-1. Habla. Siga Samar, pues bueno, tirando de galones a pesar de su edad y ahora recuperando el balón. Y es que este jugador es fundamental. Por delante, números espectaculares en ataque. Balón para Silva y Francisco, buena mano, recupera Siga Samar, estaba pidiendo falta Francisco. Siga Samar está en la línea de tres. Choques de cara a la mejora defensiva que pedía sus jugadores Ivo Navarro. Rebote ofensivo. Urbas Fuenlabrada que va a seguir con 7 victorias a 2 de puestos. Salvó el balón. Estaba ya Dylan Ennis, la amenaza del Gran Canaria. Pierde esa bola Mikel Salvó. Samar, ojo porque Leo Meindil estaba en el triple. Ahora vuelve a jugar Pustovo y el pare se llega a la defensa, a la ayuda de Samar. Recupera la bola Urbas Fuenlabrada, se va para adentro Samar. No con... Balón. Balón doblado. Y 8 puntos, insisto, para el esloveno. Gran paso adelante en esta temporada. 6 puntos al final del tercer cuarto. Ya decíamos que los partidos en esta cancha son muy largos. Son muy largos y se le está haciendo largo al Juventud, ¿eh? Ojo con este ataque porque se puede quedar muy cerca de los 10 puntos. Si es que anota Urbas Fuenlabrada. Se coloca 11 puntos, 75-86. 8-0, pero si largamos el parcial es 10-2 y otro robo de balón. Ahí está Leo Mendel, lo anota un triple que podía haber sido. Chitan, que decidió no lanzar de 3, jugaba de 2 y con esos recursos que tiene para buscar el lanzamiento, anotar. Siga Samar, que sigue, bueno, pues... Samar en la asistencia para Kyle Alexander. Y a falta de un minuto, pues parece imposible, ¿no?, que puedan perder esos 13 puntos. Mus ahora la perdió, se confió, le robó la pelota ahí para la canasta Samar. Musa, el problema es que si le hacen falta, si se va a la línea de tiros libres, probablemente va a fallar. Vaya robo nuevamente, Urbas Fuenlabrada, pierde Mijal Basic. Esto no ha terminado, ahora también el robo de Eric Quintela. Le ha ido ganando rango de lanzamiento y fíjate cómo aprieta Siga Samar en la presión de balón. Es espectacular. Qué trabajo hace el jugador todavía muy joven. ¿Qué pasó? 6 euros, ¿eh? Así que vamos a ver si los dos equipos afinan la maquinaria de anotar, porque esos son más euros para Cruz Roja, son más euros para... El balón 2-1 y recuperan. Y le da buen rendimiento. Pero cómo se cruza de nuevo Samar, tremendo. Samar. Vaya esfuerzos defensivos que hace este hombre. Y para estos hombres... A la presión defensiva sobre la subida de balón de Siga Samar, que ahora vemos cómo aprieta y recupera frente a Omar Cook y le saca la antideportiva. Tremendo lo que está haciendo hoy Siga Samar por este ion. Se queda cortito el lanzamiento de Siga Samar, además sobre la bocina del Príncipe Felipe que ya estaba sonando, pero se tira el balón al suelo ahora Samar para recuperar esa posesión para el Urbas Fuenlabrada. Sí, en estos últimos minutos el que se demuestra. El balón por fuera, Francis Alonso busca su espacio. Se le ha escapado la pelota, gran robo de balón, la ha cogido y antideportiva bastante clara de Francis Alonso. Todo viene de una buena defensa. Ah, ¡cómo se colgó del aro Kyle Alexander! ¡Vaya asistencia para Kyle Alexander! ¡Espectacular! Recupera Urbas Fuenlabrada la pelota. Siga Samar que se está comiendo a Norris Cole, apretándole a todo. Y el esloveno agota el bote, se la va a tener que jugar y falla. Bueno, y le ha quitado la pelota a Tavares. Bien ahí, el joven esloveno. Chitam, ahí está Chitam, no se lo piensa. Va Gayoko. Sí, lo jugó muy bien sin balón y le ganó la espalda a Ristić. Y ahora. Bueno, otra recuperación. Siga, le roba el balón a Yul y. Ristić, bueno. Abre para Emegano, ambicioso el Fuenla, busca el triple y se pone. Hay que estar prohibidos, Antonio. Muchas manos, mucho tráfico. Bueno, y ahora se ha quedado enganchado Radovic en ese 2-2 y pierde el balón Ucán Murcia. Ese Yenga, le cae encima Serapovic, le cae encima. Como podía haber sido 16 la dinámica. Con 4 de 8 en triples para Son Armand. Siga Samar, casi le quita el balón a sí, Radovic. Lo han conseguido recuperar. 14 y deja de momento ya su sello, Pedro. Sí, Ristić que en la última jornada en Bilbao estuvo muy bien. No sé si Siga Samar, que salía de una lesión. Era duda, efectivamente.
Se marchó Lamar Peters. Víctor Claver sacando el balón rápidamente. Bueno, la acción taponada para este 27-22, final del primer cuarto. Se marcha con 5 de el equipo. Y ahí tenemos Henry Ellenson. Virutis en el rebote en ataque. Taponada esa acción. Se la queda finalmente Ristich. Sí, tuvo problemas Fuenlabrada en el último partido con los rebotes ofensivos. Técnica, lanzamiento convertido por parte del Juventud, que tiene nuevamente balón. Otra vez Derek Willis debajo del aro. Le han taponado esta vez bien. Le han cerrado el camino. Le sellaron ahí al norteamericano. La falta clara de Pau Ribas. Que